al profeta Elías. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Fiesta de la paz.
Sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de expiación, bajo el ministerio de Moisés y Elías.
Vamos con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a nombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Demonio no del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. La séptima trompeta, ah, ah, ah.
terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre más que a Dios. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre más que a Dios.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a darle las gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Una vez más, Señor, nos acercamos ante ti, ante tu presencia, a servirnos de ese plato exquisito que tú nos has dado en este último tiempo, Padre amado. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, Señor, y tú nos has dado ese privilegio, Padre amado, para nosotros. A Daniel, tú le dijiste que en Daniel 12, 19 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, oh Padre amado. Y el privilegio más grande para nosotros es que en este último tiempo, Señor, tú nos abriste, Señor, un misterio. Y cuando Juan estaba en la isla de Patmos, como dice, predicando este evangelio del reino, Señor, él fue enviado allá a la isla de Patmos, castigado, Señor, porque predicaba este glorioso mensaje. Desterrado allá en esa isla, Señor, a punto de morir, tú lo diste de esa visión, tú le abriste una visión. Y tú le indicaste que escribiera todo lo que estaba mirando, Señor. Y en Apocalipsis 10:4, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, que dice Juan, que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces en Apocalipsis 10:7, ese era nuestro tiempo y la sazón, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, reyes, oh Padre amado. Y tú cerraste por último en Apocalipsis 22, 10, dijiste a Juan que no selle las palabras de la profecía de este libro. Oh, Padre amado, entonces qué privilegio para nosotros al acercarnos ante ti, ante tu presencia, oh Padre. Razón que tú dijiste en Sofonías 3, 9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, oh Padre amado, entonces. Todo está dicho, Señor, en esta tarde queremos continuar con la lectura y este compañerismo contigo, oh Padre. Bendice grandemente el alma, el corazón que lecturará y abre vuestra sabiduría y entendimiento para captar esta última cena que nos queda vivir en este espacio llamado tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que estábamos ya lecturando, titulado El sonido incierto, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 15 de abril del año 1961. Nos quedamos en el párrafo 42 y vamos a continuar en el párrafo 43. Dice así, párrafo 43 de este glorioso mensaje, El sonido incierto. Ahora, la palabra de Dios, sus promesas, ellas son verdad. Ahora, solo hay una manera para abordar todo. Por ejemplo, Israel. Israel era un tipo perfecto de esta nación. Israel era un pueblo temeroso de Dios que estaba en servidumbre de los egipcios. Y ellos dejaron esa tierra de servidumbre, tomaron una peregrinación. Escuchen ahora, no fallen en captar esto, que Dios abra el entendimiento de ustedes. Amén. Ellos dejaron la tierra de su peregrinación y llegaron a la tierra prometida de ellos y conquistaron a los ocupantes y habitaron la tierra. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Nosotros hicimos la misma cosa. Nosotros estábamos bajo el catolicismo y la servidumbre de y quisimos ser un pueblo temeroso de Dios que amara a Dios y tuviera libertad de religión y venimos a esta nación y conquistamos a los ocupantes y poseímos la tierra. Mientras tanto, cuando Israel empezó, ellos tuvieron líderes temerosos de Dios. David, Salomón, esos hombres trajeron un respeto. Bueno, Israel fue conocido por todo el mundo, por todas las naciones y todas ellas las respetaban.
Eso mostró lo que Dios podía hacer con un montón de hombres y mujeres que temieron a Él y vinieron piadosamente delante de Él. Párrafo 44. Como prediqué hace unas cuantas noches, aún la reina del sur vino cruzando por todo el desierto de Sahara en un camello por 3 meses para oír la sabiduría de Salomón. Todo el mundo los admiraba. Y cuando esta nación fue fundada, nosotros vimos hombres piadosos que la fundaron, como George Washington, Abraham Lincoln, en el Valle de Jorge, cuando George Washington oró toda la noche, ese líder, y al día siguiente las balas atravesaron su saco sin tocarlo. Abraham Lincoln, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hicimos hace unos cuantos días? Hicimos lo mismo que hizo Israel. Elegimos a Acab para la Casa Blanca. Ahora, Acab era una clase de hombre bastante bueno. Él se quería arrepentir, pero Jezabel, él estaba casado con ella y él no lo podía hacer. Ella era el cuello que volteaba la cabeza. Y nosotros hicimos la misma cosa. Pusimos a un hombre allí arriba que estaba casado con ese sistema Jezabel del cual huimos y del cual llegamos a ser una nación libre de él. Oh, ustedes políticos que han vendido su primogenitura de cristianismo. Ya no diré más de eso. Regresemos. Dios lo prometió. Dios dijo que sucedería. Apocalipsis 13. Así que no hay manera de evitarlo. Quiero únicamente que sepan dónde están parados y lo que ustedes hicieron. Párrafo 45. Y algunos de mi preciosa gente de color que votó de esa manera. Bueno, ustedes trajeron deshonra a la sangre de Abraham Lincoln, que quitó el cinturón de la esclavitud de sus padres. Exactamente correcto. Yo no hubiera pensado que ustedes lo hubieran hecho. ¿Qué cosa? ¿No saben ustedes lo que hicieron? ¿Por qué se vendieron a unos cuantos dólares extras al Dios de la barriga en un lugar de Dios del corazón? A eso es lo que las naciones han acudido, es a unos cuantos dólares extras. Ese fue el problema de Acab. Pero hermano, ellos tenían allá a un profeta anciano que no se comprometió con ellos. Él los respondió, perdón, él le reprendió. Todas las organizaciones lo echaron fuera. Ellas lo odiaron, pero él ciertamente les dijo lo que era correcto. Y cuando él terminó de reprender a esa Jezabel pintada y a esas mujeres por la manera que ellas estaban actuando, todas ellas lo odiaron. Pero un día Dios dijo: Tú has predicado bastante tiempo, vete allá al desierto. Ahora yo voy a enviar juicio. Y lo hizo, él lo envió. Oh, la hora en la que nos ha tocado vivir, amigos. Pero hay una cosa segura. Una cosa segura. Cuando vemos que nuestra nación ha llegado a su fin, vemos que el mundo ha llegado a su fin. Hay una cosa que es eternamente segura y esa es la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, Dios cumplirá su palabra. Párrafo 46. Solo tomemos unos cuantos personajes que tengo escrito en un pedazo de papel aquí a los que me gustaría referir. Unos cuantos personajes que estaban seguros. Y ustedes pueden estar seguros. Ustedes no pueden estar seguros de la palabra de Dios, si solo la ley. Dios les tiene que hablar a ustedes a través de la palabra. Ahora bien, Noé estaba tan seguro como podía estarlo, que iba a llover. Él estaba cierto de ello. No era sonido incierto cuando Dios dijo: Noé, construye una casa, prepara una arca en la que tu casa se salve. Eso no era un sonido incierto. A la gente le parecía que era incierto. Cuando un hombre inculto, un granjero, tuvo una idea ridícula en su cabeza de que iba a construir un arca, y nunca había llovido, ni nunca había caído rocío del cielo, ni nada. Puede escuchar al crítico decir: Oiga, señor Noé, dígame, ¿de dónde va a venir la lluvia? Bueno, Noé pudiera haber dicho algo así. Yo estoy cierto que esa fue la voz del Dios Todopoderoso. Bueno, ¿cómo va a venir la lluvia? Si esa fue la voz de Dios la que dijo que iba a venir, Dios es capaz de ponerla allá arriba para que caiga. Él estaba cierto que iba a llover porque la palabra de Dios así lo dijo y era cierta. Y él sabía que era cierto. Párrafo 47. Como en esta mañana les comenzaba a decir, pero fui interrumpido porque me tuve que ir.
Moisés, él era un gran hombre militar, se nos dice por los historiadores, y él lo trató por sí mismo, sabiendo que él fue llamado al ministerio. Ahora, hermanos, esta es una lección para todos nosotros. Él sabía que él tenía un llamamiento para el ministerio. Nosotros sabemos eso de nosotros mismos, pero fijémonos bien, ¿qué hacemos con él? Moisés lo sabía. Su madre le había enseñado que él iba a ser el libertador. Él había nacido un niño peculiar y como él fue alimentado por su madre y fue educado bajo los escalones de la puerta de Faraón y verdaderamente tuvo su pie en el trono. Él sabía que él iba a ser el libertador de Dios, pero él trató de hacerlo con su propio sistema. Y nosotros sabemos que somos ministros, llamados por Dios, pero no tratemos de hacerlo viendo cuántos podemos meter en nuestra organización. Si lo hacemos, vamos a cometer el mismo error que ellos cometieron. Sigamos al Espíritu, vayamos con Dios. Párrafo 48. Moisés tal vez nunca había oído la voz de Dios, pero él sabía intelectualmente, él sabía por un sentir dentro de él que él era el libertador. Pero él lo trató de hacer y falló. Así que él dijo, quizá me equivoqué. Pudiera haber predicadores sentados aquí en la misma condición que pensaron que habían cometido una equivocación cuando encontraron su falla. Ustedes sencillamente no esperaron el tiempo suficiente. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Moisés pensó que tal vez él había perdido su llamamiento. Pero un día cuando Dios le habló cara a cara y él oyó la palabra de Dios, el ángel le habló y coincidió con la palabra. Cuando él vio que la voz que le habló era la misma cosa que la palabra de Dios había prometido, entonces él tuvo fe y estuvo cierto de que él iba a ir allá. Él estaba cierto que Israel iba a salir de debajo de servidumbre, porque Dios así lo hizo la promesa. Fue una promesa escritural y la voz le habló a Moisés y dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo y yo me he acordado de mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob y yo te estoy enviando para libertarlos. 49. Ustedes saben cuando un hombre verdaderamente sigue la palabra de Dios, algunas veces él actúa neciamente para el mundo. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un anciano construyendo un arca, parado allí construyendo un arca? Era necedad para el mundo. Y como yo dije, era entonces un anciano de 80 años de edad. Parecía que si Dios lo iba a usar, él lo hubiera usado cuando él era un muchachito de cabello ondulado, cuando él estaba justo en la mejor de su educación. Le tomó 40 años para sacar eso de él, para que él lo pudiera usar. Le tomó 40 años para sacarle de él lo que Faraón y su educación había puesto en él. Tomó 3 años para que Dios lo sacara de Pablo, allá en Arabia, para regresarlo a Dios, regresarlo a la palabra, de todo, sacando toda la gran, aunque fue muy buena la teología que él aprendió de Gamaliel. Aunque fue muy fina la teología que Moisés aprendió de Faraón, sin embargo, le tomó a Dios 40 años para sacarle todo eso. Párrafo 50. Una mañana cuando Dios le habló a él, a la siguiente mañana él llegó a ser un hombre indómito para el pueblo. Permitan que Dios le hable a alguien y ante los ojos del mundo ellos llegan a ser locos. Y yo no me refiero a un fanático, yo me refiero a un hombre sólido o una mujer que viene a Dios, Él le saca el fanatismo de usted. Ahora, nos damos cuenta que Moisés, a la mañana siguiente, allí estaba él con su esposa sentada en una mula, y su niñito, Gersón, en su cadera, y una vara vieja chueca en su mano. Y ahí iba él camino a Egipto para conquistarlo. Como ya dije, una invasión de un solo hombre, yendo allá para conquistar. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo voy a conquistar. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con esta vara? ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo, amén. Eso lo concluye. Él estaba tan cierto de eso como podía estar con esa vara vieja y seca.
Esta vara vieja y seca en las manos de Dios significa más que toda ametralladora que pudiera volverse hacia ustedes. Sí, un solo hombrecito del vulgo y sin letras allí en las manos de Dios, sin la educación suficiente como para saber sus avezas, pudiera traer del cielo más poder de Dios de todos los doctores de teología que hay en los Estados Unidos. Párrafo 51. Olvidando toda su teología, él no tuvo que pulirse en nada. Y él estaba cierto que era Dios. Él estaba cierto que él los iba a libertar. ¿Cómo es que él iba a alimentar a 2,5 millones de gente sin un bocado para comer? Un montón de esclavos allá en el desierto. ¿Cómo lo iba a hacer él? Él estaba cierto que Dios iba a hacer algo tocante a ello. Hermano Branham, cuando usted predica sanidad divina, hay gente que un problema de corazón. ¿Y cómo usted lo va a hacer? ¿Cómo usted lo va a hacer funcionar? No son mis negocios hacerlo funcionar. Eso es ne negocio de Dios, el hacer eso. Pero tan cierto como sé que su palabra es verdad, él envió a ese ángel y así lo dijo. Y en alguna parte aquí alguien va a sanar. Yo estoy tan cierto de eso como estoy parado aquí. Algo va a suceder porque él así lo dijo. No sé quién es, dónde está, pero estará allí. ¿Quién es? No lo sé. No son mis negocios saber quién es. Párrafo 52, por último. Alguien va a ser salvo. ¿Cómo sabe usted? Dios lo ha dicho así. Yo estoy cierto de ello, estoy positivo de ello. Hermano Branham, usted ha tenido una batalla horrible. Yo pensé que usted dijo que el Señor lo guió a venir aquí. Él sí me guió a venir aquí. ¿Qué piensa usted? ¿Saldrá algo bueno de eso? Yo no sé, pero estoy cierto que Él me envió aquí. Estoy cierto que Él está haciendo algo. No sé lo que es, pero yo estoy cierto que Él lo está haciendo, porque es su palabra, no son conjeturas. Yo sé que es la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 14 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 53 al 62. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el sonido incierto. Párrafo 53. Cuando Abraham, un hombre de 75 años de edad y su esposa de 65, Dios se encontró con él un día y dijo: Abraham, yo te voy a dar un bebé por medio de tu mujer Sara. Ella era infértil y él estéril, me supongo. Y allí estaban ellos después de todos esos años. Bueno, sí, Dios. Bueno, Abraham estaba bien seguro que él iba a tener ese bebé como cualquier otra persona, como cualquier otra cosa. Me lo puedo imaginar decir: Sara, teje un montón de botitas y consíguete algunos pañales y algunos alfileres imperdibles para los pañales. Y empecemos. Nos estamos preparando. Lo vamos a tener. Bueno, suena necio. ¿Qué si él fue a donde el doctor y dijo: Doctor, mi mujer y yo queremos hacer arreglos en el hospital para tener un bebé? Pues el doctor dijo: Oh, seguramente que sí. Señor Abraham, sí, señor. Oigan, oigan, por favor, llamará a un psiquiatra o al pabellón de psiquiatría. Ese anciano perdió su mente, pero él estaba cierto que Dios lo iba a hacer. 54. Los primeros 28 días, ¿cómo te sientes, cariño? No hay diferencia. Gloria a Dios, estoy tan cierto como en el principio lo estuve. Pasaron 5 años. ¿Cómo te sientes, amorcito? Ni una pizca de diferencia. Tengo 70 años ahora. Sí, y Abraham tenía 80. Eso hace, yo estoy bien cierto que va a suceder. Pasaron 25 años. Ahora ella tenía 90 y él tenía 100. ¿Cómo te sientes, amorcito? No hay diferencia. Gloria a Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Porque él estaba cierto que Dios cumple su palabra.
Él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, ¿cierto? Ustedes están ciertos. Cuando Dios se los revela a ustedes. 55. Si Dios le revelara a esa niñita sentada allí que ella va a caminar, es cosa segura que el diablo pudiera enviar todo demonio que él tiene en el infierno, pero no lo detendría. Ese hombre sentado allí en una silla de ruedas, quien sea usted, no lo pudiera detener. No, no hay nada que lo pueda detener cuando Dios así lo ha dicho. Eso lo concluye. Amén. Allá en Finlandia, cuando ese muchachito yacía allá en el suelo, muerto. Yo tengo eso documentado y firmado. Fue pronunciado muerto. Fueron y trajeron a la madre y al padre antes que el director de la funeraria se lo pudiera llevar. Yacía allí y allí llegué yo. Yo dije, ese es el muchachito que yo vi hace 2 años en América. Allí estaban como unas 500 personas y el alcalde de la ciudad. Yo le dije a la señora Isaac, interprete esto. Ella lo interpretó. Yo dije, si ese niño no se levanta de entre los muertos, yacía allí muerto. Todo hueso de su cuerpo estaba quebrado. Lo atropelló de esa manera y lo arrojó. Aún su piecito y cosas atravesaban sus calcetines y estaba sin zapatos y todo. Si ese niño no está de pie en 5 minutos, contando desde ahorita, yo soy un falso profeta y un mentiroso, y échenme de este país. ¿Por qué? Yo estaba cierto que ese era Dios quien me mostró la visión. Tiene que ser así. No hay nada que lo detenga. Amén. 56. Aquella noche en la India, ante toda esa gente, cuando los rajaes estaban sentados en sus almohadas y los hombres santos estaban sentados todos alrededor, y yo había estado en el templo de los Sikhs y los Jains ese día, y ellos hicieron burla del cristianismo. Dijeron la mera idea, dijeron de Cristo muriendo, cuando ellos ni siquiera matan una pulga, trapean el piso mientras caminan para evitar pisar una hormiga. Tienen temor que ellos creen en la reencarnación. Piensan que pudiera ser uno de sus familiares. ¿Cómo les puede uno predicar a ellos un sacrificio de sangre? Dije, que Dios declare que es Dios. Alguno de nosotros tiene que estar mal. Yo cogí el Corán en una mano y la Biblia en la otra. Y yo dije, algo está mal en alguna parte. Que el Dios que es el Dios verdadero hable. Aleluya. Para ese tiempo ellos trajeron a un hombre ciego allí arriba. Yo dije, yo no puedo sanar al hombre. Por supuesto que no. Yo dije, su nombre se deletrea así. R-A-J-A-P-H-E-W. ¿Correcto? Dije, él es un mendigo. Su esposa es una pequeña mujer delgada. Él tiene 2 hijos. Uno de ellos tiene 6 años y el otro tiene 8. ¿Correcto? 57. Parado allí con esa unción. Esos rajaes sentados allí y esos hombres santos dijeron, él está adivinando los pensamientos de ellos. Pensé, oh, esos hipócritas. Entonces yo miré, pensé, Dios, si tú únicamente hicieras algo. Miré y ahí apareció una visión. Allí estaba él, mirando para todos lados en la visión. Oh, hermano, ahora que algo suceda. Dije, yo desafío a todo sacerdote mahometano aquí, a todo sacerdote Buda, a ustedes, Sikhs y Jains, que hicieron burla del cristianismo. Vengan aquí y denle su vista. Seguramente que el Dios que lo creó a él, si ustedes, 58, él dijo, yo serviré al Dios que me dé mi vista.
Dije, oh, por supuesto, ustedes dicen que él está errado. Él es un adorador del sol. Seguro, él está adorando la creación en lugar del creador. Yo dije, ustedes, ¿qué harían ustedes, Jains? Ustedes solo lo harían un prosélito, un Jain. ¿Qué harían ustedes, maometanos? Harían la misma cosa. ¿Qué harían ustedes, budas? Harían la misma cosa. Solo es psicología. Nosotros tenemos la misma cosa en América. Dije, todos los metodistas quieren hacer que todos los budistas sean metodistas. Y los pentecostales quieren hacer que todos los metodistas sean pentecostales. Eso es solo psicología. Eso es todo. Pero dije, seguramente que el Dios que lo creó a él, aleluya, el Dios que lo creó a él, debería hacer algo al respecto. Pues, ¿creen que yo hubiera dicho eso? Claro que no. Si yo no hubiera visto esa visión, yo sabía que él, lo que iba a suceder, el diablo no podía hacer nada entonces, tocante a ello. Si él me mostrara una visión que George Washington iba a resucitar de los muertos en la mañana, yo invitaría a todo el mundo que fuera y lo viera acontecer, pues es la palabra de Dios. He visto esas visiones por 52 años y ni una sola ha fallado en toda mi vida. Es Dios. No hay incertidumbre tocante a ello. Es cierto. 59. Dije, ahora, ustedes maometanos que dicen que ustedes son la religión predominante, vengan y denle su vista a él y yo seré discípulo de ustedes. Ustedes budistas, ustedes vengan y denle su vista y yo seré discípulo de ustedes. Ustedes hombres santos, vengan y denle su vista. Había decenas de millares acostados en esos campos grandes de esa manera. Allí estaba el alcalde de la ciudad. Tengo su nombre y dirección, si ustedes le quieren escribir y preguntar. Dije, ustedes son un grupo bastante quieto. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes me estaban diciendo hoy cuán pequeño era el cristianismo y qué tan grande era su religión. Dije, miren a su gente allá. Miren a sus sacerdotes. ¿Qué es lo que les pasa a ellos? Ellos me llamaron un fanático, un vendedor americano de jabón en caja, vendiendo religión como si estuviera parado en una caja de jabón, debido a que yo meneaba mis brazos cuando el Espíritu Santo estaba sobre mí. Dije, que ellos vengan entonces y le den la vista a este hombre. Aleluya. Párrafo 60. Estaba observando esa visión. Dije, ¿por qué no vienen? ¿Por qué ustedes no pueden? Y ni tampoco puedo yo. Pero el Dios del cielo, que levantó a su Hijo Cristo Jesús, el que me dio la visión ahorita, en la que vi que ese hombre estaba parado aquí con su vista. Yo lo vi en una visión. Si él no le da su vista, entonces yo soy un falso profeta. Y échenme fuera de la India. Y si él sí le da a él su vista, ¿cuántos de ustedes, maometanos, budistas y todos ustedes, recibirán a Cristo como su Salvador? Se levantaron manos negras tan lejos como podía ver. Dije, tráiganlo aquí. Puse mis brazos sobre él. Yo dije, Señor Jesús. No acababa de decir eso cuando él empezó a gritar algo. Él podía ver tan bien como yo podía. Corrió y agarró al alcalde de la ciudad, corriendo de una punta a la otra de esa manera. ¿Qué era? Es el mismo Dios. La palabra de Dios es tan real esta noche como siempre lo ha sido. Él aún le testificó al presidente. 61. Para este próximo octubre, ellos han conseguido un anfiteatro que tiene un cupo de 1 millón de personas en Nueva Delhi, donde ellos van a tener su convención y quieren que vaya. Ciertamente, él todavía es Dios, pero ustedes no lo pueden nada más que decir porque ustedes lo piensan en su mente. Ustedes tienen que saberlo.
Ustedes tienen que saber. La palabra tiene que venir a ustedes. Ustedes tienen que saber que es verdad. Amén. 62. El anciano Elías en aquel día, cuando él tomó todas esas, el sacrificio, y dijo, probemos quién es Dios. Dijo, veamos si él estaba cierto al respecto. Él dijo, ustedes empiecen primero. Dijo, ustedes hay todo un montón de ustedes. Hay 400 de ustedes sacerdotes aquí. Dijo, ustedes pongan un sacrificio y que el Dios que conteste por medio de fuego, que él sea Dios. Y eran sinceros. Ellos no eran hipócritas. Así que cortaron el sacrificio y se subieron al altar. Y Elías andaba alrededor y decía, oigan, tal vez tiene algún trabajo. Él quizás está tomando una siesta. ¿Cuál era la razón? Él estaba cierto, hermano. Él había visto una visión. Él dijo que vio una. Y cuando él tomó y derramó toda el agua en el altar, él dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, su nombre de príncipe, no su nombre de engañador, de Abraham, de Isaac e Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu profeta y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. El sonido incierto predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 63 al 72. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El sonido incierto. Párrafo 63. Cuando ustedes cumplen las condiciones de Dios, llamen el fuego y caerá. Que la iglesia pentecostal olvide sus organizaciones, sus diferencias denominacionales. Que estas personas derramen lágrimas alrededor del altar y que estas personas vengan unánimes juntos y empiecen a clamar a Dios y enmienden las cosas. Y acontecerá otro Pentecostés y los poderes de Dios mecerán la nación. Ustedes lo tienen que hacer por su mandato. Ustedes no lo pueden hacer mientras que digan, pues yo sé que debo creer esto, pero realmente la Biblia dice eso, pero yo no. Ustedes están venciendo para empezar. Ustedes están vencidos para empezar. Ven, bueno, yo sé que nuestra iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron, pero verdaderamente yo creo que no han pasado, ¿ven? Ustedes están derrotados. Ustedes nunca llegarán a ninguna parte de esa manera. Eso es un sonido incierto. Ustedes no saben qué hacer. 64. Estén ciertos. ¿La palabra de quién es cierta? La de Dios. Si su iglesia dice que los días de los milagros ya pasaron, la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Toda palabra de hombre sea mentira, y la mía verás, dijo Dios. Ese sonido es incierto. El de estreche manos con el predicador, dele la diestra de compañerismo y venga y haga una confesión. El diablo hizo la misma cosa. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él absolutamente lo creyó. Caín edificó un altar y adoró tanto como cualquier otra persona religiosa adoró. Hizo un sacrificio e puso su dinero en el altar y sus ofrendas y se postró sinceramente. Y levantó sus manos hacia Dios y adoró. Dios lo rechazó totalmente. Correcto. Ustedes tienen que estar ciertos, hermanos. Ustedes tienen que saber que es Dios hablando. Él hizo eso basado en sus propias ideas. Abel lo hizo por medio de la revelación divina de Dios. Escuchó la palabra de Dios. 65. Pero cuando todo estuvo bien, David, él estaba cierto. Subió allá un día y ese gran Goliat estaba parado allí diciendo, los días de los milagros ya pasaron, se han terminado. Oh, cuando el diablo piensa que lo tiene atrapado, hermano, él puede soplar y bufar. Sí, él puede. Estaba parado allá, dijo,
déjame decirte algo. Deja que algunos de tus hombres de allí, algunos de ustedes teólogos, vengan aquí y me ataquen. ¿Ven? Les voy a decir lo que yo haré. Ustedes saben. Pero un día, él lo dijo en una mala ocasión. Dio la casualidad que había un hombrecito rubio, un hombre pequeñito, con un saquito de piel de oveja puesto, envuelto en él. Quizás tenía como una pesaba como unas 110 libras, 49.50 kilogramos. El cabello colgándole sobre sus ojos. Dijo, ¿quién es ese allá desafiando al ejército de la palabra del Dios vivo? ¿Quién es ese allá diciendo eso? Oh, ese es Goliat. Él dijo, ¿se van a parar ustedes allí y permitir que esa denominación incircuncisa diga que los días de los milagros ya pasaron, cuando nuestro Dios dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿O eso tocó al hombre incorrecto? Sí, señor. Ellos quizás se comprometían, pero él dijo, yo no. 66. Ellos lo llevaron ante el obispo Saúl. Él dijo, mira, déjame decirte lo que tú tienes que hacer, hijo. Antes que entres al ministerio, tendrás que tener 4 años de instrucción de colegio. Tú tendrás que obtener un PhD y un LLD títulos. Y él dijo, después que tú obtengas todo eso, y ellos se lo pusieron, y eso le causó que se pusiera patizambo, y no lo podía soportar. Más o menos de esa manera lo hacemos. Él dijo, quíteme estas cosas de mí. Saúl se dio cuenta inmediatamente que su chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Sus dogmas hechos de hombre. Él no se iba a inclinar a eso. No, señor. Él dijo, déjame ir con lo que tengo confianza. Dijo, un momento. Saúl, yo quiero hablar contigo. Yo sé que esto solo es una onda. Yo no sé nada tocante a esos, como uno debe pararse y decir amén. Y como uno debe hacer todo esto, y yo no sé nada tocante a eso. Dijo, escuchen, yo sé de lo que estoy hablando. Dijo, un día yo estaba pastoreando las ovejas de mi padre. Amén. Dijo, vino un oso y tomó una, y yo salí tras él con esta onda, y la traje de regreso. Él dijo, luego vino un león y agarró una oveja y se la llevó. Dijo, yo cogí esta onda y salí tras él y lo tumbé. Cuando se levantó contra mí, yo lo maté y traje la oveja de regreso. Dijo, el Dios que entregó a ese león en mis manos y a ese oso en mis manos, ¿cuánto más él entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos? Amén. Él estaba cierto que él sabía de lo que estaba hablando. 67. Escuchen, es verdad. Yo digo mis términos kentuckianos, y quizás muchos hombres aquí, su pastor, pudieran no tener ningún PhLL u RSD títulos. Toda clase de cosas en su nombre, pero nosotros sabemos de lo que estamos hablando, correcto. Pueda que nos llamen santos rodadores y locos, y que estamos todos excitados y todo, pero sabemos de lo que estamos hablando, amén. Déjenme decirles, el diablo, y a mí no me importa cuánto ellos prediquen contra sanidad divina, cuánto ellos digan que los días de los milagros ya pasaron. Yo estoy pastoreando las ovejas de mi padre. Un cáncer cogió una y huyó. Yo no tengo un PhD título, pero tengo una FE. Así que voy tras él. Yo traeré esa oveja de nuevo y Dios me ayuda. 68. Observen bien lo que él hizo. Él recogió 5 piedras, el número de gracia. Gracia en inglés son 5 letras. J-E-S-U-S. Jesús en inglés son 5 letras. Lo puso en su mano. F-E-F-E en inglés son 5 letras. F-E en Jesús. En J-E-S-U-S. Y ahí va, oh, ovejita enferma, tú la que el diablo se la ha llevado a alguna parte y dice que tú tienes que ocupar una tumba prematura. Yo voy en pos de ti.
Yo te voy a llevar de nuevo a los pastos verdes y sombreados, a las aguas de reposo, para que comas con el resto de la manada. Oh, sí, él sabía de lo que estaba hablando. Él estaba cierto que era Dios. Él estaba cierto. No hay incertidumbre tocante a eso, dijo. ¿Cuánto más Dios me lo entregará en mis manos? Oh, perdónenme ustedes. Yo pensé que eran las 7:30. Denme 10 minutos más. ¿Me los darán? Yo vigilaré. Pondré la alarma de mi reloj si es necesario. Si ustedes solo... Yo tengo una alarma aquí, de todas maneras. Pero me da vergüenza ponerla. Pero hermano, hermana, esta es la verdad. Si la trompeta da un sonido incierto, 69. Noten, ¿cuándo? Tomemos otra persona rápidamente. A Simeón le fue revelado por el Espíritu Santo que no iba a haber muerte hasta que viera al Cristo del Señor. Él era un hombre de reputación. Él tenía un PhD, un LLD, QRST también. Pero el Espíritu Santo se lo reveló a él. Y él no estaba avergonzado. Él iba a todas partes, diciéndoles a todos. Y era un anciano de más de 80 años de edad. Ellos se burlaban y decían, el anciano con un pie en la tumba y resbalándose con el otro. Dice que él va a ver al Cristo. Pero él estaba cierto, él tenía derecho a su testimonio. Él dijo, porque el Espíritu Santo me lo reveló. Amén. Él se paró allí y lo vio también. 70. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús estaba cierto de la palabra del Padre. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No, yo trataré, quizás lo haré, tal vez funcionará. Él estaba cierto. ¿Por qué? David lo dijo así, no dejarás su alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él sabía que la corrupción se establece en 3 días. En un momento dentro de esos 3 días, él se levantaría. Él creyó la palabra del Padre, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo lo levantaré, no yo trataré de levantarlo. 71. Cuando Marta vino a él y dijo, nuestro hermano Lázaro, Señor, si hubieses estado aquí, él no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. No dijo, oh, yo pienso que sí, Señor. Yo estoy bastante segura que sí. Ellos me dicen que tú eres nada más que Belcebú. Ellos me dicen que tú adivinas los pensamientos de la gente. No, no. Entonces nunca hubiera sucedido. Sí, Señor, yo creo. Gloria a Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Oh, algo tiene que suceder. Escuchen, eso es seguro. Eso es seguro. Cuando dos determinaciones definitivas se encuentran, algo tiene que suceder. Oh, sí. Oh, de seguro tiene que suceder. Dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué le dijo Jesús a ella? ¿Qué le dijo él? Bueno, déjame decirte lo que... ¿Dónde lo enterraron? Yo iré allá y trataré y veré qué es lo que puedo hacer al respecto. No, yo iré allá y le pediré al Padre y veré qué hará él. Oh, no, no. Él no dijo eso. Él dijo, voy para despertarle. No hay nada incierto tocante a eso. Voy para despertarle. Yo lo haré. No, yo trataré. Yo lo haré. Él sabía exactamente lo que Dios le había mostrado y él sabía que iba a suceder. Yo voy para despertarle. No hay sonido incierto en eso, no, Señor. Ni una pizca de incertidumbre tocante a eso. 72. Oh, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quizás será dado a vosotros. No, no, no. No hay incertidumbre tocante a eso. Yo lo haré.
será hecho, será hecho. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Cuando él miró a esa higuera y la maldijo, 24 horas después él pasó por allí y estaba seca. Pedro dijo, mira la higuera, ya está seca. Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que si tú, no yo, sino tú, amén, hermanos. Si tú dices a este monte, no si yo digo, sino si tú dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas, sino que crees que será hecho lo que tú dices te será hecho, amén. No, quizás te será hecho. No, quizás te será hecho. Si no, te será hecho. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este sonido incierto predicado en Wilmington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 73. Dice, hombre pecador, describí ese cuadro. Oh, oscuro aquí al principio de mi sermón tocante a la hora en la que estamos. Permítame citarle a usted la palabra. Piénselo, San Juan 5:24, 5, un puñado, 24. Dos docenas de huevos, el hermano Branca lo ilustra de esta manera para recordar la escritura de Juan 5:24. Léala cuando usted llegue a casa. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Si la nación de usted se está arruinando, si su hogar se está arruinando, si sus nervios se están arruinando, si su salud se está arruinando, si sus esperanzas se están arruinando, todo se está arruinando, pero Jesucristo dijo esto, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Aleluya! No que pueda que él pase, sino él pasará, él ha pasado. No que pueda él en el futuro, sino que él ha pasado ahora. Él ha pasado de muerte a vida y está vivo ahora mismo. Oh, deseará estar el doble de mi tamaño. Quizás me sentiría el doble de bien. Yo tendría que ser el doble de mi tamaño para hacerlo. Oh, Dios, ¿cómo te pudiera dar las gracias? 74. Positivos. Por todas las edades, ella nunca ha variado. Esa pequeña iglesia que creyó que esa era la palabra de Dios ha pasado por toda persecución. Ellos trataron de destruirla al aplastarla, quemarla, perseguirla, matarla, ahogarla, y ella sigue adelante. Hace algún tiempo, parado en la Estatua de la Libertad, había un montoncito de gorriones que yacían muertos. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, hubo una tormenta anoche y esa gran luz estaba alumbrando y esos pajaritos estaban perdidos. Si ellos hubieran sabido cómo usar esa luz, ellos pudieron haber entrado a lo seguro. Dijo, pero ¿qué estaban tratando de hacer? Ellos volaron hacia acá y trataron de apagar la luz. Dijo, ¿qué hicieron ellos? Ellos se sacaron los sesos golpeándose, tratando de apagar la luz que los podía ayudar. Ustedes, pentecostales formales y fríos. Ustedes, metodistas formales y fríos. Ustedes, bautistas formales y fríos. Ustedes, incrédulos, que están tratando de sacar a Cristo de la nación, tratando de poner educación y ciencia en el lugar del Espíritu Santo. Ustedes se sacarán los sesos golpeándose y la luz todavía seguirá alumbrando y alumbrando y alumbrando y alumbrando. Él tendrá una iglesia que estará llena con el Espíritu Santo, por lo que Él vendrá, y Él vivirá y reinará en ella. Ustedes nunca la apagarán. Ustedes solo se están sacando sucesos a golpes, estudiando toda clase de libros y dogmas hechos por el hombre. Tomen la palabra de Dios y léanla, y digan que ella es la verdad y acéptenla, seguro. 75, el párrafo. En el que en mí cree, San Juan 14:7, el que en mí cree las obras que yo hago, quizás él hará las mismas. Eso sería tan incierto. No lo sería, pero dice, él hará las mismas obras que yo hago, y aún mayores hará porque yo voy a mi Padre. No hay nada incierto tocante a eso, es positivo. Usted dice, pero hermano Branham, yo me he unido a todas las iglesias. En el día de Pentecostés, como dije anoche tocante al doctor Simón Pedro,
Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, ustedes quizás lo recibiréis, tal vez lo recibiréis, sino que recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para esta generación y eso es todo. ¡Oh, no! Para vosotros y vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No, quizás, sino para cuantos el Señor Dios llamare, recibirán el Espíritu Santo. Amén. 76. El problema es que ustedes quieren estrechar manos y los rocían en el lugar de arrepentirse y ser bautizados. Arrepentirse significa darse una media vuelta, dejar su incredulidad detrás, empezar a ir por el camino creyendo a Dios, empezar el camino hacia el Calvario. Dense una vuelta, media vuelta, empiecen a ir por el camino y ustedes recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes lo recibirán. ¿Es correcto eso, hermanos? Los hermanos ministros dicen, amén. Yo no cité mal esa escritura, lo hice, no. Sencillamente lo cité justamente de la manera que se escribió. Recibiréis el Espíritu Santo, lo recibiréis. No, quizás, tal vez tú lo recibirás, tú beberías, sino que tú lo recibirás. Bueno, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Es cierto. Ahora, no solo es ir al frente y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, inclinar mi cabeza y con un salero rociar unas cuantas gotas de agua sobre mí, regresar y decir, yo soy un miembro hecho y derecho, yo tengo la diestra de compañerismo, usted nunca recibirá el Espíritu Santo, usted no tiene nada, sino solo mucha confusión, correcto. 77. Saque su lengua, tome una pequeña hostia que algún hombre hizo. Y el sacerdote se bebe el vino y dice, yo tomé la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, lo cual significa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino como una hostia, vino como un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso es correcto. Ven, aquello es incierto. Yo no puedo leer eso en la Biblia, pero cuando yo oigo que vino del cielo como un viento recio que soplaba, ¡eso es! ¡Eso es! Jesús dijo, quedaos en Jerusalén ahora, no empiecen a predicar, y a mí no me importa cuánta experiencia ustedes tengan y a cuántos seminarios ustedes hayan asistido y hasta donde ustedes hayan graduado, ustedes esperen allá arriba, ¿hasta cuándo? Hasta que recibamos nuestra licenciatura en letras. ¡No, Señor! ¡Esperen hasta 2 días! Hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y entonces, y no antes, seréis testigos de mí en Jerusalén, en Judea y en Bloomington, Illinois, en donde quiera, hasta lo último de la tierra. Ese es el Evangelio. 78. Y así que ellos dijeron, ahora iremos y veremos si viene el obispo. Eso es lo que hacemos hoy. O nos daremos cuenta si el sacerdote nos confirma. Eso es un sonido incierto. Yo no sé nada tocante a eso. Yo soy como David, quítame esa armadura de mí. Bueno, si usted va a la escuela y aprende. Yo no sé nada tocante a eso tampoco. Ven, yo no sé nada tocante a eso. La Biblia no habla nada tocante a eso. Yo nunca vi nada en la Biblia tocante a eso. Ahora, bueno, ahora escuche. Si usted confiesa con sus labios que Jesús es el Cristo y lo acepta, usted ha recibido el Espíritu Santo. Porque en el momento que usted cree que Jesús es el Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Eso es un sonido incierto. Eso es correcto. Pablo dijo, después de que él aún vio que la gente estaba salva y estaba gritando y saltando, él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo después que desde que creísteis? Hechos 19:5. Oh, sí, él lo dijo. Y él dijo, si un ángel del cielo, ¿cuánto más un predicador? Si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que no os hemos anunciado, sea anatema. No hay sonido incierto tocante a eso. Eso es la Biblia, ciertamente. 79. Y cuando ellos estaban allí arriba, todos unánimes juntos, de repente vino, no un estruendo incierto, no, sino vino un estruendo cierto y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas, asentándose sobre cada uno de ellos para cumplir la profecía de Isaías 28:19, que el Espíritu Santo se asentó sobre ellos y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un momento, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es parcialmente el mismo ayer y hoy y por los siglos. No, Él es el mismo. No hay incertidumbre tocante a eso. Para terminar, yo pudiera decir esto. Los retengo mucho tiempo. Yo sé que los te retengo, pero, oh, ustedes dormilones que tienen que salir y cuando ellos solían orar por toda la noche. Y es difícil ahora, por favor, no piense que los estoy lastimando. Yo solo estoy diciendo lo que él me dice que diga, porque yo no sé qué decir. Yo no tengo bastante valor para decirlo, sino solo tengo bastante valor para decir lo que él me dice que diga. Depende de ustedes, ven. Párrafo 80. Vean, ¿cuántos alguna vez oyeron de Pablo Rey? Él escribió esa famosa alabanza, solo creer. Pablo fue un hermano maravilloso. Yo no conocí. Él era un hombre del bosque. Él cortaba madera. Y él dijo que en una ocasión, cuando él era un misionero en los campos, él se enfermó. Creo que él tenía fiebre de agua negra o algo así. Y él y su esposa estaban allá en las islas y ellos estaban muy alejados de los doctores y todo. Y Pablo, cualquiera que conocía a Pablo, sabía que él era un creyente en sanidad divina. Así que entonces voy a estar predicando cerca de su tabernáculo en 2 semanas. A propósito, yo voy a estar predicando en 2 semanas en los suburbios de Bloomington, en los suburbios Chicago, ¿ven? De Bloomington. Así que ustedes vayan, vean. Y así que entonces recuerden, no le digan eso a la gente de Chicago. No sé si ellos tolerarían eso o no, pero de todas maneras yo estaré allí si es la voluntad del Señor. 81 el párrafo. Y entonces Pablo Riedere dijo que eso puso muy enfermo y siguió poniéndose más enfermo y más enfermo y más enfermo. Y se empezó a poner oscuro en el cuarto. Él decía, esposa, acércate. Decía, cariño, puede ser que esté partiendo ahorita. Decía, quédate al lado de la cama. Ora por mí. Seguía poniéndose más oscuro y más oscuro. Él seguía confesando, Dios, tú eres mi sanador. Se está poniendo más oscuro y más oscuro, más oscuro y más oscuro, más oscuro. Seguía partiendo. Después de un rato, él perdió la conciencia. Y él tuvo un sueño. Él dijo que él pensó que estaba de nuevo. Él provenía de Oregón, de ustedes saben. Él dijo que pensó que estaba de nuevo allá cortando madera. Y su patrón estaba en el bosque diciéndole, Pablo, ve allá arriba y corta cierto árbol de 18 pulgadas, 45.38 centímetros. O de 14 pulgadas, 35.46 centímetros. O algo así. Y tráelo aquí. Dijo, muy bien. Dijo que fue subiendo la colina, oliendo esas maravillosas agujas de pinos y disfrutando de unos momentos gloriosos. Dijo que él tomó. Que podía sentir esa hacha de doble filo a medida que se penetraba en la madera blanda. Ustedes saben, mientras más al norte uno va, mientras más frío se pone, la madera es más blanda. Mientras más caluroso se pone, bueno, la madera es más dura, el mismo material. Párrafo 82, por último. Así que entonces dijo que él cortó el árbol, lo podó rápidamente, dijo que metió su hacha en él. ¿Y qué cosa? Iba a levantar ese árbol. Ustedes saben que Pablo era un hombre fuerte. Pesaba más que 200 libras, más de 90 kilogramos. Así que se agachó, juntó sus rodillas y los músculos de un hombre están en su espalda y en sus piernas y demás. Así que él se agachó para poder levantarlo. Y cuando él lo agarró, tiró de él y tiró de él y tiró de él y simplemente no lo podía levantar. Él se quedó allí sin poder moverlo. Y él dijo, he perdido mi fuerza, simplemente no puedo levantar ese tronco. Bueno, yo los he cargado el doble de ese tamaño. Y él trató de nuevo y luchó y luchó y luchó hasta que estaba agotado. Ven, era esa fiebre. Dijo que se puso tan débil al grado que se sentó y se reclinó contra el árbol y dijo, simplemente no puedo seguir más adelante, estoy agotado, no puedo seguir más adelante. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 83 al 92.
Confirme, hermana Reina. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que no está en el punto. Hermana Edie, por favor, si puede continuar con los párrafos de hermana Reina 83 al 92. Amén. Sí. Dios le bendiga, hermanos. Prosigue, hermana Reina, Dios le bendiga. Amén. Mensaje: el sonido incierto. Párrafo 83. Y dijo que enseguida él oyó su voz. Su patrón, la voz de su patrón, Pablo. Él dijo, sí, patrón. Dijo, ¿no suena eso de lo más dulce? Dijo, ¿por qué estás forcejeando? Así que él volteó. Él dijo que no era su patrón, era su verdadero patrón. Él dijo, Pablo, tú solo estás forcejeando con él y forcejeando con él. Y forcejeando con él, dijo, ¿ves esa corriente de agua allá? Dijo, sí. Dijo, esa corriente de agua desciende al campamento. Dijo, ¿por qué nada más no lo arrojas en el río, te subes en él y te vas montado al campo? Oh, él dijo, no lo había pensado. Dijo, ¿qué? Dijo que él lo empujó al agua y se montó en él. Dijo que se fue por las pequeñas olas, disfrutando de unos momentos grandiosos, salpicando el agua, diciendo, voy montado en él, voy montado en él. Y cuando volvió en sí, él estaba parado en medio del piso, gritando a voz en cuello, absolutamente sanado, diciendo, voy montado en él, voy montado. Voy montado en él. 84. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Voy montado en él. El Espíritu Santo es para el que quiera. Voy montado en él. Yo creo que Jesucristo está vivo de entre los muertos. Estamos viviendo en los últimos días. Y Jesús dijo, las obras que yo hago, él las hará también. El que cree en mí y prometió que en estos últimos días esa señal mesiánica regresaría a la iglesia. Teólogos, difieran si ustedes quieren y yo los apuntaré hacia, así dice el Señor, noche tras noche lo he hecho. ¿Qué de eso? Voy montado en ella, la palabra de Dios. Amén. Siento como que quiero gritar. Voy montado en ella, la palabra de Dios. Yo creo que es para todo aquel que quiera que venga. Amén. Yo creo que él está aquí ahora. Yo creo que nunca. Yo no puedo. Esas palabras, si ustedes no están de acuerdo con ellas, ellas provienen de Dios. Yo voy montado en ella. Yo he estado montado en ella por 31 años. Y mientras el Señor me permita vivir y mantener mi propia mente, por su gracia, yo seguiré montado en ella. Hasta que llegue al río Jordán, yo la arrojaré allí adentro y seguiré montado en ella toda la trayectoria hasta el otro lado. Yo creo que esa es la palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Yo voy montado en ella. 85. Yo creo que ese es el Espíritu Santo que está aquí ahora. Yo creo que ese es Jesucristo. Yo creo que ese es el mismo que les apareció a aquellos esa noche. Como se dijo al hablar en lenguas esta noche, o mejor dicho, en la interpretación. Cuando ellos estaban a puerta cerrada, él mismo se mostró vivo.
Billy no repartió tarjetas de oración, creo yo, sino en una sola ocasión esta semana. Creo que él dijo, yo dudo si haya alguna aquí o no. Ni siquiera tienen que estar aquí. Nosotros no necesitamos tarjetas de oración. Las tarjetas de oración son solo un número para traerlos a ustedes a la plataforma. Ustedes no tienen que subir a la plataforma para encontrar a Cristo. Él está en donde ustedes están dispuestos a encontrarlo. Está allí donde ustedes están ahora. Yo los desafío a ustedes a que tomen la palabra de Dios y se monten en ella y se den cuenta si está correcta. ¿Lo creen? 86. ¿Cuántos no tienen tarjetas de oración y ustedes están enfermos? Levanten sus manos. Bueno, me imagino que están por todas partes. Padre Celestial, en mi manera áspera, Señor, no tuve una oportunidad de hablar a como los ministros hablan en estos últimos días. Dios, yo no sé por qué tú no me lo permitiste, pero quisiera poder hacer lo que tengo en mi corazón, hablarlo de tal manera que ellos lo pudieran haber entendido. Por favor, Señor, permíteme por medio de las misericordias de Dios en mi corazón probarles a ellos que la cosa que les estoy tratando de decir es la verdad. De todas maneras, Padre, te pido que tú lo hagas una vez más. Te pido que lo hagas, Señor, para que la gente pueda saber que si tú así lo dijiste, es la verdad, Dios. Tiene que ser la verdad y no es un sonido incierto. Si tú resucitaste, dijiste que tu iglesia te vería, tú estarías con ellos y harías. La iglesia haría la misma cosa que tú hiciste y estarías con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Dios, yo estoy parado firme en eso. Tú lo probaste. Tú dijiste que lo ibas a hacer y yo sé que tú estás aquí esta noche. 87. Entonces, Dios, perdona mi disposición nerviosa, emocional, histérica. Y te pido, Padre, que tú nos perdones nuestros pecados y nuestras incredulidades y que tú nos establezcas bajo el poder del Espíritu Santo y que hombres y mujeres, alguien aquí esta noche, Señor, tenga la fe suficiente como para llamarte de la gloria y que sus enfermedades y condiciones sean de tal manera. Si son grandes o si no lo son, tú eres Dios. Tú sabes todas las cosas. Tú sanaste a un hombre con una clase de enfermedad crónica y dejaste allí a cientos de inválidos, cojos y ciegos. Y luego regresaste y sanaste a los inválidos, cojos y ciegos. Tú sencillamente eres Dios. Tú haces lo que tú quieres hacer. Amén. Párrafo 88. Yo soy tu siervo, Señor, y estos son tus siervos sentados aquí para que pueda alentar a la iglesia. Permite que sea sabido esta noche, Señor, que vamos a cerrar las puertas de toda incredulidad y meterte en nuestro corazón. Como Cleofás y ellos que iban a Emaús, tú le hablaste a mucha de esta gente buena, metodista, bautista, católica, presbiteriana, pentecostal. Tal vez ellos no reconocieron que eras tú. Entonces, Padre, te pido esta noche que tú hagas algo exactamente de la manera que tú lo hiciste en aquel entonces. Solo las cosas que tú hiciste antes que fueras crucificado, para que ellos sepan que tú eres el Señor resucitado, que tú no estás muerto, tú estás aquí, tú estás vivo. Ellos lo han oído tanto, Señor, al grado que ha llegado a ser común para ellos. Pero te pido, Dios, que esta noche sea fresco para ellos, para que les permita saber que este Jesús viviente que viene pronto está aquí en nuestros medios. Amén. ¿No lo harás, Padre? Te lo pido para la gloria de Dios y para la edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 89. Mírenme como su siervo. Crean con todo su corazón. Ustedes, gente enferma, no tengan una sola duda en su mente, sino crean con todo su corazón y vean si Él permanece, si Jesucristo vive. Solemnemente mantengo mi mano elevada ante Dios
afirmando que la única gente que yo conozco, que yo pudiera identificar en este edificio, y yo no los llamaría, es mi amigo aquí, el hermano Jen Watt y el hermano Scan de Chicago, que trabaja con la compañía Winchester y es el, tiene un lugar deportivo, son amigos míos personales. Si yo no estoy equivocado, estas dos mujercitas o tres sentadas aquí son conocidas mías de Chicago. Estas dos niñitas sentadas aquí, una pequeña pelirroja y una pequeña pelinegro, si no estoy equivocado, esas son las hijas del hermano Will Evans. ¿Es correcto eso? Fuera de eso, sí. Aquí está en donde un hombre cristiano de negocio de Chicago, yo no puedo recordar su nombre, su hijo es el secretario, está aquí mismo, yo no puedo recordar su nombre. Sí, ustedes dos estaban juntos, yo me fijé en usted sentado allí, predicando con esta unción. Miren, está aquí, yo lo siento, yo sé que casi lo ciega a uno, ¿ven ustedes? Al grado que ya no es uno mismo. Fuera de eso, yo no conozco a ninguno, a ninguna persona. Párrafo 90. Tengan fe en Dios. Ustedes crean, digan, Señor Jesús, yo sé que la Biblia dice que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y yo sé que tú todavía eres ese santo sumo sacerdote. Dicen amén. La congregación dice amén. Entonces, si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿creen ustedes eso? Amén. ¿Están dispuestos para que su alma vaya montada en eso desde aquí a la eternidad, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Entonces, si Él es el mismo, ¿cómo actuaría Él? Lo mismo que Él actuó en aquel entonces. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. ¿Dice la Biblia que Jesús es la palabra de Dios? ¿Creemos eso? La congregación dice amén. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Es correcto eso? Entonces ustedes oren. ¿No es eso un desafío? 91. Ahora, los que están dudando, si ustedes quieren venir aquí a este micrófono, ustedes críticos, si ustedes quieren tomar este micrófono y hacer la misma cosa, es de ustedes. Vengan, tomen mi lugar. Y si ustedes no pueden, entonces guarden su paz para siempre. Obispo, decano, doctor, lo que ustedes sean, vengan y háganlo. Entonces crean en Jesucristo. Oren, ustedes cristianos. Ustedes dicen, ¿tiene usted miedo, hermano Branham? Yo estoy cierto. Yo estoy seguro que ese ángel que me habló esa noche me dijo la palabra de Dios. Yo no tengo miedo. Él lo hará. Él lo prometió. Párrafo 92. Ahora, yo no los puedo sanar. Cualquiera que piensa eso, ustedes ni siquiera están. Ustedes están. Mantengan eso en su mente. Y ustedes nunca serán llamados. Mantengan eso en su mente, que Jesucristo ya lo hizo por ustedes. Entonces, tengan fe. Yo solo estoy esperando. Yo no puedo. Si Él no me lo dice, yo no puedo decir ni una cosa. Hermano, por favor, en ese piano toque solo creer. Solo un momento como alabanza. Yo he estado predicando tan duro. Suavemente, solo creer. Imaginémoslo a él venir caminando. Diga, Señor, yo estoy muy enfermo. ¿Tendrás misericordia de mí? Yo puedo si tú crees, pues todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Se me acaba de decir que tu palabra me dice tal y tal cosa, que tú estarías en tu iglesia y tú mismo te darías a conocer igual que tú lo hiciste. Yo he oído a él decirlo durante toda la semana. Yo, de seguro el hombre está diciendo la verdad, porque yo voy a casa y lo leo de la Biblia. Es una promesa. Quizás a mí no se me enseñó eso, pero yo sé que es la verdad. Yo te creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizamos este mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 93 al 101. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el sonido incierto. Párrafo 93. Ahora, allí, en el nombre de Jesucristo, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control. Ahí, levanten su cabeza. La señora de cabello canoso sentada allí, ahí. Esa señora ahí, esa señora, lo siento, no está. Está posando ahí. ¿No pueden ver esa luz? Miren ahí, la luz ámbar, como la que ustedes ven en la fotografía. Allí está sobre la señora. Se está moviendo alrededor. Perdónenme si yo les pregunto a ustedes eso. Esta es otra dimensión. Me doy cuenta que estoy en un auditorio y comprendo que estoy mirando a una mujer y ella está orando y yo la estoy observando. Nunca la he visto en mi vida, pero puedo. Si yo le dijera a usted por el Espíritu Santo tocante a lo que usted está orando, usted sabrá si es la verdad o no. Usted está orando tocante a una hernia. Eso es correcto. También por un problema intestinal, complicaciones. Sí, eso es correcto. Levante su mano así. Si yo soy un extraño para usted, levante su otra mano. Allí está una señal cierta de su resurrección. Ella tocó algo. ¿Es correcto eso? 94. ¿Qué de todos ustedes? ¿Creen ustedes? Problema de la columna. Yo no la conozco a usted. ¿La conozco? Somos desconocidos uno del otro. Usted tiene problema en su columna. ¿Qué si Dios me dijera quién es usted? ¿Creería usted que yo soy su profeta? Señorita Hoyerman, eso es correcto. Eso le ayudó a su amigo sentado al lado de usted. Yo tampoco lo conozco a usted, pero Dios lo conoce. Pero usted no está orando por usted mismo. Usted está orando por alguien más. Si yo le digo lo que es, ¿creería usted que yo soy su profeta? Usted está orando por un sobrino que es un alcohólico. Si eso es correcto, levante su mano. Yo los reto a ustedes a que crean. Este hombre sentado ahí con su cabeza inclinada, llorando, orando, sentado ahí en los escalones. Usted tiene problema de estómago. ¿No es así, señor? Usted es un desconocido entre nosotros. Usted solo se puede quedar un momentito. Tiene que regresar a casa. Usted es de Des Moines. Eso es correcto. Su esposa tiene un problema glandular. ¿No lo tiene? Su muchachito, niñito, tiene una condición asmática. Si eso es correcto, levante su mano. Ponga su mano sobre ambos. Crea. Y se puede ir a casa y sea sano. 95. Usted no tiene tal cosa como una tarjeta de oración. ¿La tiene, señor? Usted solo lo creyó. ¿Es correcto eso? Si nosotros somos desconocidos uno del otro, levante su mano. Nosotros, usted y yo, no nos conocemos uno al otro. Somos desconocidos uno del otro. Tenga fe. Manténgase en oración. Ve algo suceder. Yo no estoy muy seguro en dónde fue. Crean, sean reverentes. Es su nombre. Levanten su rostro. Por allí, usted está sufriendo de problema de la vesícula. Usted está orando. Oh Dios, que sea yo esta noche. ¿Es correcto eso, señor? ¿Somos desconocidos uno del otro? Levante su mano, si somos desconocidos uno del otro. No pueden ustedes, yo sé que ustedes no pueden ver esa luz por arriba de él. Usted no es de aquí, usted es de una ciudad llamada Cantón. Eso es correcto, su nombre es señor él. Eso es verdad. ¿No lo es? Levante su mano, eso es correcto. 96. Aquí está una señora adelante de usted, sentada en esta dirección, con sus manos sobre su boca, orando. Ella tiene un problema de estómago. Usted tiene una condición bronquial en su garganta. También. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Mire, usted también es de Cantón. Eso es exactamente correcto. Su nombre es la señora Eflan. Eflan. Sí, eso es correcto. Levante su mano. O póngase de pie para que la gente pueda ver que eso es la verdad. Mire, si somos desconocidos, levante su mano. ¿Me cree usted? Entonces yo la envío a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo.
Yo voy montado en ella. No puede fallar. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos. Haciendo la misma cosa que el Espíritu Santo interpretó por medio del hombre esta noche y dijo, como los que iban a Emaús, ustedes están a puerta cerrada con Dios. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. 97. Ahora, se está oscureciendo para mí. ¿Cuántos pecadores aquí, o mejor dicho, todos ustedes vengan aquí y párense a mi lado por un momento? ¿Quieren entrar a la gloria montados en su palabra? Vengan aquí y párense aquí solo un momento. Otro. Vengan de los balcones. Levántense. Todos los pecadores, vengan aquí solo un momento, jóvenes y ancianos. Esa es la manera para venir. Vengan aquí adelante. Está bien, hermano. Hay tal convicción que los hombres están cayendo unos sobre los otros. Vengan, vengan. ¿Por qué confían ustedes en algo que es incierto? ¿En alguna teología de iglesia? Vengan y nazcan del Espíritu Santo. Y ustedes están perdidos o ustedes están perdidos. Su iglesia nunca los salvará. Tan buena como esa. Si ustedes únicamente pertenecen a la iglesia, ustedes están perdidos hasta que nazcan de nuevo. Vengan. Dios dio la palabra como un sonido cierto. Él la confirma como un sonido cierto. Y está perfectamente en orden. Vengan. Toda alma oprimida por el pecado, venga, confíe en el Señor. Yo los invito a que vengan. No hay incertidumbre tocante a esto. Dios así lo dijo. Dios confirma la palabra. Y ustedes la están oyendo por la última vez. Porque voy a salir del país y nunca habrá otro en el campo hasta que me vaya. Así dice el Señor. No ha habido y no habrá. Vengan mientras pueden. 98. Recuerden, yo los encontraré en el juicio. Ustedes dicen, usted debería cantar alguna alabanza patética. Ustedes deberían levantarse de su asiento y venir debido a la convicción. No debido a una alabanza patética, sino debido a la palabra de Dios y el testigo del Espíritu Santo. Huyan de la ira de Dios que viene. Huyan las chamuscadas del infierno que los están esperando a ustedes. Vengan mientras tienen la oportunidad de venir. Recuerden, yo lo digo en el nombre de Jesucristo. Yo no seré responsable por sus pecados en el día del juicio si ustedes no vienen ahorita y reciben a Cristo. Ustedes que no tienen el Espíritu Santo, ustedes que saben que no son verdaderos cristianos, vengan. Yo los desafío a ustedes, yo los llamo, los persuado en el nombre de Jesucristo que vengan. ¿Piensan ustedes que es muy lejos venir desde el balcón? ¿Será una distancia más larga que esa? Cuando caminen ese camino al infierno eterno, donde ustedes se chamuscarán. 99. Oh Señor, el resto es de ti. Yo ya no puedo hacer más. La hora está muy avanzada. La paciencia de Dios se está acabando. Esta puede que sea la última vez que ustedes van a tener un llamado en su corazón. Es mejor que vengan ustedes. Ustedes quizás van a llorar por ese llamado alguna noche, cuando ustedes estén tirados allí en la autopista, con la sangre saliendo de sus venas, atrapados debajo de un automóvil o acostados allá en una cama y el doctor diciendo que ustedes están muriendo. Ustedes quizás querrán que ese sentir venga a su corazón. No estará allí. Él se reirá de ustedes. Más vale que vengan ahora. Recuerden, yo les digo en el nombre del Señor. Ustedes creen. Yo no me llamo a mí mismo su profeta. Ustedes me llaman eso. Yo sé. Entonces que la palabra de Dios es verdad. Él la ha confirmado. Vengan, vengan, toda alma, vengan, correcto. Vengan, vengan ahora, mientras ustedes puedan venir. Huyan de la ira que viene después de esto. Salvador, Salvador, muy bien, obreros personales. Oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando. Pecador, ven con ellos, no pases tú de mí. ¿Dicen ustedes que tienen miedo de perder un poco de sueño? ¿Qué de la vida? Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. 100. Esperen un momento, ustedes estudiantes metodistas aquí, me gustaría hablarles a ustedes solo un momento.
Arrodillado aquí delante de mí está un predicador metodista. Su hermano es uno de los grandes hombres de Asbury. Todavía es un metodista, pero está lleno con el Espíritu Santo. El poder de Dios está en su vida. Hermano Colin, ¿se pondría usted de pie solo un momento? Es un predicador metodista. Aquí está toda su familia, que son metodistas. Ha pasado por el colegio de metodistas y escuelas y todo. Tiene altos títulos y todo. Y aquí está él. Oyó la voz de Dios y vino y recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es real, hermano Colin? Para que sepan los estudiantes metodistas. Vengan todos ustedes. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Vengan. Oh, oye, mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases tú de mí. 101. Todos inclinemos nuestros rostros ahora, en todas partes. Metodistas, oren ustedes de la manera que ustedes lo hacen en la iglesia metodista. Bautistas, ustedes hagan lo mismo. Presbiterianos, ustedes hagan lo mismo. Pentecostales, ustedes hagan lo mismo. Ustedes aquí de rodillas. Yo les doy a ustedes a Jesucristo como trofeo de su palabra. Nuestro Padre Celestial, te doy a ti, a este grupo de gente esta noche como trofeos de tu mensaje, de tu Espíritu Santo. El sonido cierto que sale, que prueba que tú no estás muerto, sino que tú eres un Cristo viviente, que vives en tu iglesia, que vives en tu pueblo, que le das a ellos el Espíritu Santo y vida eterna a todo aquel que venga, sin importar su aflicción, afiliación y su sistema al que pudieran pertenecer. Tú eres Dios, tú no cambias. Tú mismo probaste ser Dios. Tú conoces el corazón de todo hombre. Tú sabes el nombre de todo hombre. Tú sabes el lugar y su llamamiento. Tú sabes todo, Dios, porque tú eres omnipresente, omnipotente, infinito Dios. Oro que tú lo salves, Señor, por tu gracia. Llénalos con el Espíritu Santo. Envía el Espíritu de Dios sobre toda esta audiencia, Señor, y permite que todo corazón sea saturado. Que los creyentes ahora sean ungidos con el Espíritu Santo, para que ellos puedan estar agradecidos con Dios de que sí son salvos en estos días. Concédelo, Señor. Permite que todos los que están oprimidos por el pecado, los ministros, se paren. Muy bien, hermanos, estoy cansado y estoy agotado. ¿Se encargará usted del servicio? Dios los bendiga, ahora mismo, en esta hora. Amén. Póngase de pie y reciban el Espíritu Santo, cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, servicio realizado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 15 de abril del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Abraham y su simiente después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes.
Abraham y su simiente después de Bloomington, Illinois, Estados Unidos, 61, del año 610416. Párrafo 1. Al omnipotente Dios sean dadas las gracias a la gloria para siempre y jamás. A este grupo fino de ministros que han trabajado, bajo en el en las campañas. Quiero expresar mi gratitud a ellos, el grupo de hombres más finos que los cuales alguna vez en mi vida me haya tocado trabajar. A la pequeña amable organista aquí y a la pianista y a todos ustedes, queridas personas, lo sugieres, el 100% de la gente más agradable a esta escuela por dejarnos usar el lugar para la adoración y a todos los que han realizado, yo no sé cómo expresarme en agradecimiento por esta reunión. Estoy orando para que los resultados de esto nunca mueran, pero que sigan viviendo. Lamento no haber tenido más tiempo para conocer a estos hombres y haber estado en sus iglesias y así sucesivamente. Justo me estaban comentando hace unos momentos de los jóvenes que vinieron al Señor esta mañana y del poder de Dios en sus reuniones. Confío que eso nunca muera, pero que continúe para siempre hasta que Jesús venga. Muchos de ustedes, amigos finos que yo he tenido desde que llegué, el recuerdo de ustedes perdurará en mi corazón. La cooperación, algunas veces predicaciones duras, amargas, que he tenido que hacer. No reclamo ser lo que llamamos un predicador. Yo soy, ya lo saben ustedes, pero reclamo solo conocer al Señor como mi Salvador y muy entusiasmado tratando de hacer aquello que Él me ha ordenado que haga. Y por medio de esto, Él me ha dado la oportunidad, por un don, de expresar al pueblo que donde yo no tengo la educación para hacerlo, tal vez las obras expresarán que soy su siervo y usted mi hermano y hermana, y eso será la vindicación de eso. Quizás eso les haga entender que les amo. Dios les ama y juntos tenemos la esperanza de pasar una eternidad sin fin en una tierra más allá del río, en alguna parte. Párrafo 2. La semana que entra, el domingo que viene, empezando una semana contando de este domingo, como lo dije en una expresioncita ruda, voy a empezar ahora en los suburbios de ustedes. La semana que entra, contando desde este próximo domingo, ese es Chicago. ¿Ven? Aquí en los suburbios de esta ciudad. Y así que nosotros, yo no sé exactamente en dónde está el señor. Nunca he podido pronunciar ese nombre italiano, Potaski. ¿Qué? Potaski. Ha anunciado él en dónde se llevarán a cabo esos servicios en Chicago. Ya han sido anunciados de la plataforma. Yo mismo ni siquiera sé dónde es. Y así que de alguna manera lo encontraremos. Al llegar allí, yo llamaré al hermano Carlson o a alguien y me daré cuenta dónde debo estar. Y así que esperamos grandes cosas en Chicago la semana que entra. Estaríamos felices que ustedes fueran nuestros invitados allá en Chicago o en cualquier otra reunión en la que pudiéramos estar. Párrafo 3. Ahora, una vez les dije, las noches nunca serán demasiado oscuras o la lluvia nunca caerá demasiado fuerte, que no pudiera venir a ayudarles en cualquier cosa que pueda concerniente al reino de Dios o cualquier otra cosa en la que pudiera ayudarles. Si tuviera un poco de dinero, si lo necesitan, sería suyo. Eso es correcto. Yo lo haría. Cualquiera que conozca mi vida y mi familia es de la misma manera. Mi pobre padre ya ha partido. Él no vivió la vida correcta aquí en la tierra. Él tenía un mal hábito, la bebida. Pero si él se encontraba con un hombre en la calle, un perfecto desconocido, y si el hombre estuviera hambriento y él tuviera un pan,
Él compartía la mitad con esa persona. Nosotros creemos en ayudar al necesitado y ayudarlos. Párrafo 4. Desearía poder decirles que puedo venir en cualquier momento. Me gustaría decir eso, pero no puedo. Son tantos, solo en esta pequeña reunión aquí, donde solo son un pequeño grupo de gente. Y pienso en los millones en el mundo. Ven, simplemente no pudiera decirles eso, pero haré esto, amigos. Haré todo lo que pueda. Si quieren que ore por unos pañuelos como estos aquí, se los enviaré a ustedes. Si ustedes no lo necesitan ahora y ustedes los quieren de todas maneras, ustedes escríbanme para adquirirlo. No hay costo alguno. Nosotros no cobramos por nada. No hay cargos por nuestros servicios, ni siquiera para nuestros libros. Esos son mis libros. Ellos pertenecen a la gente que escribió esos libros. Yo los compro a 40% menos. Yo se los doy a mis agentes de los libros, a ellos el derecho de hacer la decisión en la puerta. Si un hombre, mujer o jovencita llega y quiere uno de esos libros y no tiene el dinero para pagarlo, déselo de todas maneras. Y nosotros siempre perdemos en los libros. No hay manera aún de cubrir los gastos. Y la fotografía del ángel del Señor, eso no me pertenece. Pertenece al estudio Douglas y tiene marca registrada. No se puede reproducir porque estaría violando los derechos de la marca registrada. Así que no son nuestros, solo los traemos porque pensamos que sería de ayuda para alguien y compramos esos libros a 40% menos. Y quizás perdemos 10 o 15% antes que lleguen a ustedes. Luego uno le tiene que pagar a estos hermanos para que los vendan. La iglesia les da tanto a la semana. Y a propósito, esto no es mío. Es el tabernáculo que se encarga de eso. Párrafo 5. Y todo lo que hacemos es gratuito. Ahora, yo no estoy tratando de obtener su dinero. Yo no. Como dije, yo no tengo. Bueno, mi secretario, él hace mi trabajo. Yo no sé si está aquí Jim Yo hoy. No sé si llegó o no. Su suegro está aquí. Creo yo y su suegra, el señor y la señora Fred Thomas, ellos están aquí. Su esposa es la que contesta el teléfono. El hermano Jim es el que escribe la máquina. Y el hermano Leo Mercy hace el trabajo del campo. Él estaba aquí hace un momento. Su asociado está aquí. Estos hermanos trabajan para el Tabernáculo Branham, con el cual yo estoy asociado, el cual es una iglesia soberana e independiente, establecida en Jeffersonville, en el condado de Clark. Y es una fundación no lucrativa. Y el dinero que va a la iglesia y demás va a los campos extranjeros para patrocinar a la gente pobre que no tiene dinero para pagar, para que yo vaya allá. Pero sin embargo me necesitan mucho y yo tomo ese dinero tan pronto como ellos reúnen lo suficiente y voy a los campos extranjeros para predicar a aquellos este mismo evangelio que ustedes tienen el privilegio de ver. Y por lo tanto, yo sé, como un administrador de su dinero, que yo voy a tener que responder por ello en el día del juicio. Y yo mismo lo llevaré mientras esté lo suficientemente joven para ir y pueda ir. Quiero ir para asegurarme de predicarles y de llevarles el mensaje por el cual ustedes donaron para que ellos escuchen. El crédito será todo de ustedes en aquel día. Yo solo soy su siervo para llevar el mensaje. Párrafo 6. Me supongo como los hermanos, uno de ellos dijo hace un rato que recogieron una ofrenda de amor para mí. Eso no era necesario. Yo no vine por eso. He estado predicando por 31 años. Pastoreé el Tabernáculo Bautista por 17 años. Escudriñen los libros. Yo nunca. Pregunten a cualquiera que toda la nación, en cualquier parte. Yo nunca recogí una ofrenda en toda mi vida.
Nunca en toda mi vida, en una ocasión mientras pastoreaba el tabernáculo, nosotros como gente pobre nos faltó un poco de dinero. Todos nosotros sabemos lo que eso es. No es así. Teníamos algunas deudas que teníamos que pagar. Mi esposa y yo, Billy, estaba bastante pequeño entonces. Y yo dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a recoger una ofrenda de esta noche. Eso fue lo más cerca que he estado de hacerlo. Y un hermano anciano que está en la gloria hoy, el hermano Wiesel, ni siquiera teníamos un plato de ofrenda. Solía publicarlo en los periódicos en la ciudad. La iglesia que no tiene un plato de ofrenda. Párrafo 7. Yo trabajaba, me esforzaba, hacía todo lo que podía hacer para mi sustento. Y la iglesia, no porque ellos no me pudieran mantener, yo podía trabajar, ¿por qué no trabajar? Otros hombres trabajaban, Pablo trabajó, ¿por qué yo no? Y la razón, el esfuerzo tremendo de trabajar de lugar a lugar, o si no, yo preferiría venir aquí y tomar una varilla y un martillo y salir a la calle a trabajar todo el día y venir a predicarles a ustedes en la noche. Ese sería mi deseo, si yo lo pudiera hacer. Lo digo delante de Dios y mi Biblia. Pero teníamos que conseguir un poco de dinero. Yo necesitaba como unos $5 y yo había hecho una promesa y debía una deuda. Yo no los tenía. Y no lo podíamos conseguir. Así que yo dije, yo voy a recoger una ofrenda esta noche. Mi querida pequeña esposa, si hay algún crédito que sea dado a la familia Branham, que se lo den a ella. Ella es la que se ha parado entre el público y yo. Y todas las cosas que se han hecho, que ella reciba el crédito. Ella me dijo, Billy, yo voy a ir allá y observar que tú hagas eso. Párrafo 8. Me subí a la plataforma esa noche. Ella estaba sentada atrás. Yo dije, amigos, yo he estado pastoreando aquí, me imagino que unos 12 años, dije, y nunca he recogido una ofrenda. Yo tengo una poquitita necesidad esta noche. Realmente necesito como unos $5, dije. Ahora, vamos a pasar el sombrero. Si ustedes tienen 5 o 2 centavos, ustedes pudieran depositarlos esta noche. La congregación, tantos como los que están sentados en el piso aquí, dije, si ustedes solo tienen 5 o 10 centavos y les gustaría ayudarme en ello, lo apreciaría mucho. Nosotros no teníamos un plato de ofrenda. Yo dije, hermano Wizard, ¿pudiera tomar mi sombrero, por favor? Párrafo 9. Por casualidad, miré hacia la audiencia y una ancianita, ella está en la gloria hoy. Su nombre era la señora Weber. Ella traía puesto uno de esos delantalitos que tienen una bolsa por dentro del delantal. ¿Han visto ustedes, mujeres, uno de ellos? Me imagino que sus madres los usaban hace años. Ella metió su mano allí y cogió uno de esos pequeños monederos que tenían la cerradura arriba y hace un casquido al cerrarlos. Ustedes saben, era durante los tiempos difíciles. De eso hace como unos 25 años. Ella abrió ese pequeño monedero y empezó a palpar todos esos 5 centavos. No pudiera haber tomado, simplemente no lo podía hacer. Eso fue todo. Miré eso y pensé, oh, misericordia. Oh, les dije, solamente estaba bromeando con ustedes. Solo quería ver lo que ustedes iban a hacer. Yo solo estaba bromeando con ustedes. El hermano Wiesel tenía mi sombrero en su mano. Oh, dije, hermano Wiesel, cuelgue mi sombrero. Solamente estaba bromeando con la iglesia. Párrafo 10 para terminar. Y así que me fui a casa y pensé, bueno, fui a la tienda de 10 centavos y compré un bote de pintura de 10 centavos. Y había un anciano que ya se fue a la gloria, el hermano Jen. Usted lo recuerda bien, era el anciano hermano Ryan. Solía usar cabello negro y barba larga. Manejaba una bicicleta y él me dio, se le descarrió y no. No es bueno para que un bautista diga eso, ¿verdad? Solo digamos que se le desgastó. Sencillamente se le desgastó.
Y ahora, yo soy bautista, yo soy un pentecostal bautista. ¿Ven ustedes? Un bautista que tiene el Espíritu Santo. Así que yo dije, fui y cogí esa bicicleta vieja y fui y compré un bote de pintura y la pinté. La hice que se mirara muy bien. La lijé con una papel lija y la puse afuera, a enfrente, y la vendí por $5. No tuve que recoger una ofrenda después de todo. Así que eso es lo más cercano que he estado. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Abraham y su simiente después de él, predicado este servicio en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga, hermana. Párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Abraham y su simiente después de él. Párrafo 11. Gracias, mis amigos, por lo que estaba en la ofrenda. Eso era a los fondos. Y de allí irá a los campos extranjeros para llevar este mensaje a los paganos y a aquella gente que no tiene una sola comida, sino quizás una vez a la semana que comer. Allí es donde irá. Y que el Dios del cielo les regrese a ustedes 100 veces más y ponga ladrillos de oro en esa casa de ustedes, más allá del cielo. Es mi oración. Escríbanme en cualquier momento que ustedes deseen. Llámeme en el teléfono. Muchas veces yo no estoy mucho en Jeffersonville. Mi dirección es Jeffersonville, Indiana, apartado postal 325. Si ustedes no se pueden recordar, el 325, solo envíelo a Jeffersonville. Y usted me quiere llamar. Mi número es Bartley 21519. Si ustedes no me pueden localizar en ese número, entonces llamen a Bartley 23826. Si no me pueden localizar en ese, llamen a Bartley 36771. Y si no me pueden localizar en ese, más vale detenerme en eso. Pero de todas maneras, el número principal para llamarme y localizarme es Barley 21519. Eso es 1519. Esa es la oficina y ellos le pueden decir tocante a dónde yo pudiera ser localizado. A cualquier hora de la noche o algo que pueda hacer para orar por ustedes por teléfono, enviarles a ustedes un pedacito de tela por el que oré o algo. Es absolutamente gratis. No hay nada. Estaré contento de hacerlo. 12. Y ahora me supongo que han habido cosas sucediendo en las últimas 3 reuniones que me alarmaron esta mañana. Me senté con mi hijo por casi una hora y dije, Billy, ¿qué es lo que está pasando? Anoche vino otra cosa. Voy a dejar el campo. ¿Cuál es el problema? Voy a partir al hogar. ¿Está mi obra terminada? ¿Este tipo de ministerio está terminado? ¿Me voy a los campos extranjeros? Yo no sé. Yo digo esas cosas, pero algo está para suceder. Yo no lo sé lo que es. Así que si es que voy a un campo más allá del río, porque América ha recibido su mensaje. Y si es así, yo les quiero pedir un favor hasta que nos encontremos otra vez allá en el gran río, al fin del camino. ¿Orarán por mí? La congregación dice amén. Gracias. Cuando el brujo curandero me esté retando a un debate, cuando esté en los campos, pero si yo fuera llamado, será lo más recordar que Bloomington, Illinois, en sus ciudades de alrededor, yo tengo un grupo de gente que un domingo por la tarde levantaron sus manos afirmando, yo estaré orando por usted y cuando yo tenga que salir allí para enfrentarlo, yo sabré que estoy cubierto por la sangre y sus oraciones. 13. ¿Podemos inclinar nuestros rostros ahora para orar?
Ponte 12, Padre, te estamos dando gracias a ti desde lo profundo de nuestras almas por todo lo que hemos oído de parte de ti. Hemos leído de tu palabra y te hemos visto a ti manifestarte a nosotros esta semana. Te damos gracias por esta gente fina, por estos ministros finos, por sus iglesias finas, por este gran colegio, por este auditorio, por todo lo que ha sido hecho y dicho por los ujieres, por los músicos, por los cantantes, por todo. Padre, si yo omito alguna, bendícelos, Padre. Tú has visto cada pequeño movimiento, cada pequeño acto bondadoso. Tuviste a la madre, al papá, poniendo una porción de su sustento para apoyar esta reunión. Ellos lo hicieron porque tú les estabas hablando a ellos. Nosotros no sé, lo pudiéramos regresar a ellos y no lo haríamos porque eso les robaría a ellos la bendición que está más adelante. Pues leemos en la Biblia que un día Jesús estaba observando a los ricos que ponían mucho dinero en la ofrenda, pero una pobre viuda pasó por allí y puso como 3 centavos. Señor, me imagino que si yo hubiera estado parado allí, hubiera corrido hacia ella y hubiera agarrado su mano y dicho, no haga eso, hermana, nosotros tenemos bastante aquí, pero tú estabas parado allí y no la detuviste, pues tú sabías lo que estaba por delante, tú sabías que tú le regresarías a ella 100 veces más. Así que, Padre, sé que tu gran ojo observó todo movimiento que hicimos. Pedimos que todo lo que hemos hecho y los esfuerzos débiles que hicimos, que hayan sido agradables ante tus ojos. 14. Me doy cuenta, Padre, que les estoy hablando esta tarde a hombres y a mujeres, que tal vez nunca los vea otra vez en esta vida. Muchos ancianos están sentados aquí, muchos enfermos. Algún día espero encontrarlos allá en el río. Cuando ellos estén transformados de esta vida a jovencitos y jovencitas, lavados en la sangre del Cordero, con cuerpos que nunca tendrán otro servicio de sanidad, ni tampoco habrá ni allí otro pecador llorando alrededor del altar, te pido que tú los bendigas. Bendice a estos ministros, a estos pastores tuyos que están en medio de la crítica, Padre, por causa que se han parado firme en la palabra. Mi nombre no es muy bueno entre ellos, pero ellos no se avergonzaron. Ellos me llamaron de todas maneras. Oh Dios, bendice su ministerio. Que ellos comprendan que estas cosas son únicamente para traer de nuevo a la iglesia a su posición correcta. Únicamente para sacudirnos otra vez, Señor, en donde el Espíritu Santo puede edificar sobre un verdadero fundamento y sobre hombres y mujeres verdaderamente nacidos de nuevo. Padre, no es porque yo no amo a sus organizaciones o denominaciones, sino es porque veo que los sistemas están permitiendo a la gente volverse muy suelta. Ayúdanos, Dios. Tú conoces mi corazón, cómo los amo. 15. Oro para que tú nos bendigas juntos mientras abrimos tu palabra ahora para la lectura final, la clausura de este avivamiento, o mejor dicho, no este avivamiento, Señor, sino estos 8 días de esfuerzo, pero que el avivamiento nunca termine, que siga adelante y adelante, que viva a tal grado que los resultados todavía estén aquí cuando Jesús venga, pero te pido que tú hagas algo esta tarde que lo corone todo, que cause a la gente oír la palabra en tal manera que el Espíritu Santo plante la simiente muy profundo en el corazón de ellos. Mi corazón todavía siente por esa pobre niñita que yo encontré en la puerta hace unos minutos, sentada toda torcida en esa silla de rueda, como tú viniste y le dijiste cómo ella llegó a estar de esa manera, lo que ella era cuando era una niña. Y le dijo a ella la razón por la que no está sana y caminando ahorita. Dios, que eso nunca deje el corazón de esa niña. Ella me escribió a máquina una carta de invitación. Te pido, Dios, que esa niña sea sanada. Concédelo. Que eso nunca deje su corazoncito. Y que sepa que ese no era yo parado allí, sino que ese era el Espíritu Santo hablando por medio del siervo tuyo, diciéndole exactamente lo que era la verdad, lo que ella era, lo que ella es y lo que ella puede ser.
Que eso nunca la deje, Señor. Bendice a todos los que están enfermos y afligidos esta tarde. Cuando tu siervo nos paremos y oremos por los enfermos, que todos ellos sean sanados, que los perdidos sean salvos, y Dios reciba la gloria porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 16. Oren por el hermano Robert y por Billy Granja, por Tommy Osborne, por Tommy Hicks, los grandes hombres de Dios en el campo. Oren por ellos, lo harán. Oren por esos hermanos. Ellos están peleando una batalla ardua. Mi corazón sangra por esos hermanos. Oren que ellos permanezcan verdaderos al Evangelio. Y cuando todo termine, todos nos reuniremos como una sola gran familia. ¿Nos quedan algunos libros de los hombres de negocio tocante a la visión? Todos se acabaron. Sí, si ustedes, cualquiera aquí que no recibió una copia, levante su mano. Los que nunca recibieron una copia, unos cuantos. Me imagino que si ustedes solo escriben a la voz de los hombres cristianos de negocio, en Los Ángeles, ellos probablemente tienen unos cuantos miles de ellos que quedaron. Ellos estarán contentos de enviarles uno gratis a ustedes. Me supongo que si hubiera un costo, sería únicamente de unos 10 centavos o algo así. No sé, solamente algo para el costo de la imprenta. 17. Tiene allí la visión y quiero que la lean. Y ante esta Biblia abierta ante mi Dios, yo debería saber lo que significan las visiones. Esa no fue una visión. Yo estaba allí, yo lo vi. Yo no quiero, me molesta decir eso porque alguien piensa que uno está tratando de imitar al gran San Pablo. Yo no estoy diciendo esto por eso. Yo solo estoy diciendo que yo sé que en alguna parte, más allá de aquí, hay una tierra en la que viviremos otra vez. ¿Cómo pudiera yo algo alguna vez? Yo dije, cuando regresaba, permíteme hacer todo lo que yo pueda. Yo no puedo, yo no soy responsable por lo que otros digan. Yo tengo que responder por mis propios dichos. Yo no sé lo que ustedes pudieran decir. Yo he oído gente decir eso. Yo espero que cada cosita haya sido verdad. Espero que cada cosita haya sido verdad, hermano, hermana, delante de Dios. Esto fue verdad, fue verdad. Yo era tal como soy ahorita, únicamente un hombre joven otra vez, parado en alguna parte mirando a la gente que era. De anciana se habían vuelto joven y no había allí enfermedad, ni pesar, ni muerte. Ellos eran diferentes y, sin embargo, él me dijo que todavía era más grande lo que venía. Eso sería lo suficiente bueno para mí para todos los tiempos. 18. He pensado en esta tarde. Discúlpenme, no quiero ser un bebé. Pero cuando uno conoce gente y luego sabe que la tiene que dejar, y quizás, usted sabe, habiendo aquí gente anciana que si regresó en un año, probablemente nunca la vea otra vez. Y eso hace que me conmueva. Pero tratemos de llegar ahora a Génesis, el capítulo 22, y yo quiero leer solo una porción del versículo 14 o citarla a ustedes. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh, Biblia en inglés. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Génesis 14, 22, o mejor dicho, Génesis 22, 14, discúlpenme. Ahora, yo solo quiero que pongan mucha, mucha atención a medida que enseño esto. Y me apresuraré, tengo que manejar 300 millas, 480 kilómetros, en esta tempestad de nieve esta tarde, para cumplir una obligación mañana. 19. Así que ahora yo, pero quiero que estén seguros de captarlo, para coronar lo que he dicho esta semana respecto a que está a la mano la venida del Señor. Y ahora, si ustedes tienen un lápiz y un papel, yo tengo como unas 20 escrituras escritas aquí. Si ustedes se quieren referir a ellas mientras las leemos y apuntan pequeñas notas, porque yo verdaderamente pienso que esta es es la cosa más a tiempo que el Espíritu Santo me ha permitido hablar. Y yo confío que al hacer esto, ustedes entenderán que yo únicamente lo puedo hablar, pero el Espíritu Santo lo tendrá que interpretar. 20. Ahora, ya van dos veces que hablo de esto, y esta es la tercera vez abordando este mismo mensaje, porque está muy a tiempo y lo estoy titulando.
Y si a ustedes se les pasa por alto estar en cinta, si ustedes tienen una grabadora, bueno, los hermanos les enviarán a ustedes una cinta. Y ahora solo escríbanle a ellos. Me imagino que ellos, ustedes saben la dirección de ellos y demás. Si ustedes no lo saben, bueno, solo escríbanme allá y lo pondré en el buzón de ellos. Ellos mismos son su propia fundación. Ellos son la misión auditiva en Jeffersonville. Y son dos hermanos finos, el señor Mercier y el señor Goa. Y me imagino que ustedes han oído sus historias de cómo llegaron a ser asociados míos. Sucedió porque ellos llegaron allí para tratar de exponerme. Ellos mismos formaron un pequeño FBI, Departamento Federal de las Investigaciones. Ellos llegaron allí y no pensaban que esas visiones fueran verdad. Y llegaron allí investigando, actuando como si fueran ministros. Y el Espíritu Santo descubrió sus vidas y allí delante de ellos. Así que ellos han llegado a ser mis asociados. Uno de ellos era católico, un católico franco-canadiense. Y el señor Mercier, antes de su conversión, era un cantinero. El señor Goa, sentado aquí, creo que provenía de gente de la iglesia metodista. ¿No era su gente? Un nazareno descarriado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Abraham y su simiente después del predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Un cantinero y un oficinista, un nazareno descarriado y un católico franco-canadiense, juntos para exponerme. Y si yo estoy haciendo algo mal, quiero ser expuesto, yo quiero que sea ahora mismo. Este es el momento para arreglarlo, no después que llegue allá. Arreglémoslo bien ahora mismo. Me vine a dar cuenta que eran verdaderos caballeros, honestos, verdaderos hombres. Cuando ellos me preguntaron si podían hacer cintas, ellos tienen que tener algo de qué vivir. El señor Mercier está casado ahora. El señor Boat está para casarse. Hay algunas jovencitas que, si es que su rostro no se puso ya sonrojado. En eso, solo hice eso para cambiar de... para ponerme en un lugar donde tomar el paso de nuevo. Puedo atestiguar que él es un hombre fino. Él es mi amigo, un verdadero hermano. 22. Y ahora voy a titular esto Abraham y su simiente después de él. Yo quiero llevarlo a un clímax en el Génesis 22:14. Y Jehová diré. Ahora sabemos que Dios... tiene siete nombres redentivos compuestos. Todos nosotros estamos familiarizados con eso. Jehová Jireh significa el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Jehová Rafa es Jehová el Señor nuestro sanador. Jehová Manasés nuestro estandarte, nuestra defensa, nuestro escudo. Y los demás siete nombres redentivos compuestos que pertenecen a Jehová. Y su primer nombre es Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Tres. Ahora escuchen atentamente, y si ustedes tienen que, si alguien a su lado le está susurrando, solo díganme, ¿pudiera usted guardar un poco de silencio por un momento, por favor, hasta que capte esto? Entonces ellos lo harán, ellos serán amables. Ahora bien, vamos a empezar desde atrás, regresar hasta atrás, hasta que lleguemos aquí a donde yo quiero traer este sermón al clima. Regresemos a Génesis, el capítulo 2. Si ustedes quieren anotar estos lugares, Génesis, el capítulo 2. Y ahora vamos a hablar de Abraham. Ahora recuerden que Abraham, la promesa fue hecha a Abraham. Todos estamos familiarizados con eso. ¿Es correcto eso, mis hermanos clérigos? Un hermano ministro dice, amén. La promesa fue hecha a Abraham, a él. Y Abraham no era judío, Abraham era gentil. Él vino de la torre de Babilonia con su padre y habitó allí en la tierra de Sinar.
los valles y habitó en la ciudad de Ur, la tierra de los caldeos. Y él, los caldeos habitaban en esa tierra y él estaba en la ciudad de Ur y tal vez era un agricultor. Y él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara y se había casado con su media hermana y el nombre de ella era Sarai. Su nombre era Abraham y ellos eran solamente dos personas ordinarias. Un día Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con Abraham. Ahora fíjense, y su simiente después de él, 24. Ahora, voy a poner dos libros aquí y llamar a estos libros, vean, Abraham y su simiente después de él. Ahora, lo que él hizo para Abraham, él lo hizo para su simiente después de él. Todos los que entiendan eso claramente ahora digan amén. La congregación dice amén. Abraham y su simiente después de él. Ahora bien, si nos fijamos en Génesis 12, Dios llamó a Abraham por elección, no porque Abraham había hecho algo para merecerlo, no más que él pudo haber sido un idólatra, yo no sé. Y en Babilonia ellos adoraban raíces, y si ustedes alguna vez han leído las dos Babilonias de Islop, la historia antigua, ustedes se darán cuenta que Babilonia fue fundada por Nimrod. Era completamente idólatra. Eso es todo. Y él era un... Nosotros encontramos a Babilonia al principio de la Biblia, en la mitad de la Biblia y en lo último de la Biblia. Y era un sistema organizacional. Babilonia era una ciudad que estaba a la cabeza y que hacía a todas las otras ciudades pequeñas que pagaran tributo a ella. ¿Ven? Algo como una sede en alguna parte y de donde las órdenes salían. Y todo el resto de ellos tenían que pagar a ese solo lugar. Y Abraham había salido de allí con su padre. 25. Ahora, Dios lo llamó por elección. Ahora, hermanos, mis preciosos y amados hermanos, si por casualidad me salgo del orden en la doctrina escritural, ¿no me perdonarán por ello y sabrán que es por mi ignorancia? ¿Lo harán ustedes? Y mis hermanos teólogos allá en la audiencia, si ustedes sienten que mi doctrina está errada, ¿podrán simplemente pasarlo por alto? ¿Ven? Solo. Ahora muchos me están escribiendo cartas diciendo, hermano Branham, deberíamos hacer esto o hacer lo otro. Siempre digo, pregunten a su pastor, ¿ven? Pues yo haré todo lo que pueda para contestarles tocante a las grandes doctrinas evangélicas fundamentales de la Biblia. Pero cuando se trata tocante a deberíamos hacer esto o lo otro, yo siempre lo refiero a su pastor. Porque nosotros quizás, cada hombre, no hay dos aquí que no estarían en desacuerdo con el otro, en pequeñas cosas técnicas. Si deberíamos partir nuestro cabello al lado derecho o al izquierdo, y con el mío yo no tengo problema respecto a eso. Así que, pero ustedes saben lo que quiero decir. Nosotros tenemos esas cosas, así que yo siempre le digo a toda congregación, pregunten a su pastor sobre esas cosas. Si él los ha guiado lo suficiente lejos como para ser salvos y llenos con el Espíritu Santo, ¿no pueden ustedes confiar en él el resto del camino? Y Dios lo honró por eso. Pero mientras traigo a la gente este oportuno pensamiento, en esta tarde voy a tener que usar un poquito de doctrina que lo cubrirá o algo así. Pero si ustedes no piensan que está correcta, háganla a un lado y sigan adelante. Si el pastor enseña algo un poquito diferente, olvídense de lo que yo dije al respecto, ¿ven? Porque estoy tratando de llegar a un punto. Espero que eso esté bien. Espero que haya quedado claro. 26. Pero vean ustedes, Abraham, no siendo nada de sí mismo, él fue llamado por elección. Entonces, si Abraham fue llamado por elección, entonces su simiente después de él tiene que ser llamada por elección. Eso es correcto. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Y todo lo que el padre me dio vendrá a mí. Esa es la razón que uno nada más predique el evangelio en su simplicidad. Sin embargo, las ovejas elegidas de Dios oirán eso y lo captarán rápidamente. Y ellas creerán en el bautismo del Espíritu Santo, mientras otros se irán y harán burla de ello, porque ellos fueron elegidos para oírlo. Eso es todo, ¿ven? Así que ustedes ven ahora por qué la iglesia misma es una elegida, preelegida por Dios. Ahora permítanme tomar la palabra allí de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, donde dice predestinados.
Ahora, esa no es una buena palabra para usar delante de la gente, porque predestinados es una, sería mejor si nosotros la usáramos así, que fue por previo conocimiento. Dios, por su previo conocimiento, podía predestinar para su propia gloria. ¿Ven? 27. Él no dijo, ahora yo te voy a escoger a ti y a ti te voy a enviar al infierno. Yo te voy a escoger a ti y a ti te voy a enviar al infierno. Eso no fue la idea de Dios. Él quería que todos nosotros fuéramos al cielo. Pero siendo Dios, él sabía previamente quién vendría y quién no vendría. Ahora, eso clarifica Romanos 4, Romanos 9 y 8 y 9 allí, donde dice que para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, que aún antes que hubiese nacido, hablando de Esaú y Jacob, Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vean, su previo conocimiento le permitió saber que Esaú no era nada más que solo un poco pica pleitos, de todas maneras, y que Jacob tenía derecho a esa primogenitura. Así que vean, su previo conocimiento le permite saber. Si él no lo supiera el fin desde el principio, entonces él no fuera Dios, ¿ven? Y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos Dios. Ahora quiero que recuerden que hay tres clases de gente en el mundo. Siempre la ha habido y la habrá hasta el fin. Ahora digamos eso juntos. Tres clases de gente: incrédulos, manufacturados y creyentes. Mantengan eso en mente. Tres clases de gente. Ahora miren, el grupo que fue elegido antes de la fundación del mundo y fueron llamados en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿cuántos saben que Cristo era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo? La congregación dice amén. Bueno, ¿cómo fue el inmolado? En el gran programa de Dios. Él sabía, él proyectaría un hijo y ese hijo sería el salvador de su pueblo. ¿Es eso correcto? Amén. Así que cuando Dios habla una cosa, ya está concluida. Oh, hermano, ¿dónde está esa hermanita de la cual yo tuve la visión hace unos cuantos minutos que estaba sentada aquí en la silla de ruedas? Ustedes pudieran ver eso, querida hermana. Todo estará resuelto para usted, ¿eh? 29. Cuando Dios habla algo, cuando Dios hace una declaración, es para, mientras sea él el que lo dice, es perfecto, tiene que suceder. Y entonces cuando su palabra entra dentro de nosotros, no importa lo que hagamos, lo que parezcamos, lo que pensemos, tiene que suceder, ¿ven? Así que Dios no administra sus negocios. Si él nos salvó aquí y sabía que los iba a perder después de un tiempo, él es un pobre hombre de negocios. Y así que, por lo tanto, a los que antes conoció, él que llamó. A los que llamó, él justificó. Y a los que justificó, él ya los glorificó. Ahora va a haber una iglesia que lo encontrará a él allí, sin mancha ni arruga. Hermano Branham, ¿está usted en ella? Espero que sí. Pero nos ocupamos de nuestra propia salvación con temor y temblor. Y cuando ustedes ven que su vida no cuadra con la palabra de Dios, no importa a qué iglesia ustedes pertenezcan, ustedes saben que están fuera de orden, ¿ven? Y si ustedes solo practican su religión porque saben que es algo que deben hacer, ustedes sencillamente están jugando la parte de un hipócrita. Si no proviene del corazón de ustedes, que aman a Dios, entonces están errados para empezar, ¿ven? Es que ustedes aman. Es el amor que controla todas las cosas. Párrafo 30. Ahora observen. Abraham fue llamado por elección. Nada que Abraham hizo. Y ahora noten el pacto y Génesis 12. ¿Ven? Todo el pacto le fue dado a Abraham. Todo el pacto es completamente gracia. ¿Ven? No. Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo haré una cierta cosa. No fue. Si tú haces esto, yo haré esto. Dios hace un pacto con el hombre y el hombre siempre rompe su pacto. Él le dijo a Adán, si tú no comes de ese árbol, tú vivirás. Pero Adán comió de él. Y él les dijo, el pacto que él hizo con ellos, el pacto mosaico, allá en el desierto, ellos lo rompieron. Amén, hermanos. Dios les bendiga.
Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Tenemos un tiempito más y vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Abraham y su simiente después de él, predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Párrafo 31 dice, cada vez que Dios hace un pacto con el hombre lo rompe. Pero esta vez Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, incondicionalmente. ¿Ahora lo entienden? No, Abraham, si tú haces esto, yo haré esto. Sino, Abraham, yo ya lo he hecho. Yo ya lo he... Tú vendrás a mí, tú ya eres salvo. Tú vendrás a mí en la madurez de tu vejez. Él ya lo ha hecho. Y ahora no es hoy. Si tú haces una cierta cosa, si tú haces esto, si tú haces eso, ya está consumado. No. Si tú vas y aprendes una buena educación, si tú sabes de esto, eso y lo otro, yo soy. Yo te sanaré, yo te salvaré si tú obtienes una licenciatura en letras. Yo ya lo he hecho, está consumado. Yo solo quiero que te extiendas y lo agarres, eso es todo. ¿Ven lo que quiero decir? La única cosa que Abraham tenía que hacer era permanecer en su pacto. Él no tenía que hacer nada por el pacto. Dios ya había hecho eso con él. Él solo tenía que quedarse allí. ¡Aleluya! Ahora me empiezo a sentir religioso. ¿Ven? 32 del párrafo. Cuando sabemos de esto, que la única cosa que tenemos que hacer para heredar cualquiera de las promesas de Dios es quedarnos allí en la palabra de Dios. No dejen que nada los saque de allí. Ahora noten, él perfectamente tipificó a Abraham y a su simiente después de él. Y voy a seguir los empalmes de la vida de Abraham y luego seguir los empalmes de la simiente de Abraham y ver si Dios cumplió su palabra al pie de la letra. Ahora, Abraham, nosotros sabemos que únicamente hay una sola manera en la que podemos ser salvos. Y esa es estar en el pacto con Abraham, porque le fue hecho a Abraham. Pero la Biblia dice, si vosotros sois de Cristo, estando muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos con Abraham. ¿Es correcto eso? Ahora, Cristo es la simiente real de Abraham. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vino José. De José y demás en descendencia, David, de David siguió y salió tal y tal, hasta que finalmente nació la simiente real, la cual fue Cristo, y en Cristo Abraham fue el padre de todas las naciones. Y el pacto abrahámico es confirmado al pueblo, o mejor dicho, dado al pueblo incondicionalmente. Párrafo 33. Ahora, lean ahora en el capítulo 12 que él hizo el pacto con Abraham incondicionalmente. Él llamó a Abraham. He escuchado a la gente decir, yo he buscado a Dios, y he buscado a Dios, y he buscado a Dios. Usted está equivocado. Dios lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. No era usted buscando a Dios, es Dios buscándolo a usted, pues en el mero principio lo probó. Adán debería haber sido Adán clamando, Padre, Padre, ¿dónde estás? Yo he pecado, Padre. Pero fue Dios diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Ven, así que siempre es, ¿pudiera usted ir y decirle a un cerdo que está errado porque está comiendo desperdicio? ¿Lo creería él? No, señor, él le diría, ocúpate de tus propios negocios. Y de esa manera es con el pecador. Usted no le puede decir nada. Él no lo escuchará. Él ni siquiera se sentará en la iglesia por 5 minutos para escucharlo. Él es un cerdo para empezar. Él es uno que se alimenta de carroña, un buitre. Esa es su naturaleza. Ven, así que usted no le puede decir nada porque eso es lo que él es. Él es un buitre. No se puede alimentar de cosas buenas. Párrafo 34. Ahora, noten. Entonces, cuando ustedes reciben eso, lo que Dios le dijo a Abraham, él llamó a Abraham, y si ustedes alguna vez fueron llamados, no fueron ustedes haciendo la búsqueda. Fue Dios el que los buscó a ustedes. Y por medio de la gracia de Dios, Él los salvó a ustedes. No porque ustedes hicieron algo, no porque son dignos de ellos, sino porque la gracia de Dios para con ustedes lo hizo. Todos los que entienden eso digan, ¡amén! La congregación dice, ¡amén! Ahora, vamos empezando. Ahora bien, ¿qué fue eso? Cuando Dios primero tomó a un hombre y lo llamó, ¿qué fue eso? Justificación.
debido a que Abraham oyó la voz de Dios hablarle. Él creyó en el Señor Dios. ¿Es correcto eso? Por lo tanto, él fue justificado por fe, por creer en el Señor Dios. ¿Y es de eso lo que nos ha pasado, simiente de Abraham? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Párrafo 35. Abraham. Ahora, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, o le fue atribuido a su cuenta por justicia. ¿Cómo lo hacen ustedes? Ustedes dicen, bueno, yo soy uno de los yonis, yo vivo en cierto, eso no tiene nada que ver con ello. Dios los llama a ustedes y ustedes aceptan el llamado. Y por su fe, por aceptar a Cristo, la simiente real de Abraham, la cual los llamó, entonces ustedes son justificados por fe. ¿Es correcto eso? Esa es la única manera que yo sé, esa es la escritura hasta donde yo sé. Yo sé que era un pecador de lo peor. Dios me detuvo en medio de mi pecado y tocó a la puerta de mi corazón. Y yo volteé, miré y dije, ¿quién es? Él dijo, yo soy tu Señor. Y yo dije, entonces, Señor, permítame venir. Nunca me detuve a decir, oye, Señor, oye, ¿dónde estás? Yo te quiero hablar con un rato. Ven, no, ustedes no hacen eso. Es Dios que los detiene a ustedes. Así que ahora es por gracia que Dios los llamó, no por lo que ustedes hicieron, ni por lo que podían hacer, ni por lo que ustedes harán. Si ustedes son la simiente de Abraham, Dios les habló a ustedes por su sublime gracia, igual que él lo hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Ahora fíjense entonces, tan pronto como Abraham creyó a Dios por justificación, creyendo en el Señor, somos justificados. Inmediatamente Dios llamó a Abraham a una total separación de toda incredulidad. Lo que hizo, lo hizo él de esa manera con ustedes. Sepárense de sus familiares, de todos sus asociados, sálganse de los salones de billar, sálganse de los salones de baile, apártense de las cosas del mundo. Dios llama para una total separación a la simiente de Abraham, porque eso es lo que él llamó a Abraham. ¿Se están comportando, comparando ustedes? Este instrumento es Abraham. Este instrumento representa a su simiente después de él. Y el pacto fue hecho para ambos, para Abraham y para su simiente después de él. Y así como Abraham fue llamado por gracia, por elección, así también fue llamada su simiente por gracia y elección. Ven, ellos oyeron la voz de Dios y creyeron a Dios y les fue contado por justicia. Oyeron la voz de Dios en una cantina, en donde sea que fue, y creyeron a Dios. Y Abraham fue ordenado a abstenerse y a separarse de las cosas del mundo. Y así también la simiente de Abraham, ellos mismos se separan de la simiente de, o mejor dicho, de las cosas del mundo. Justificación por fe. No, nos pudiéramos quedar en eso el resto de la tarde, pero nos tenemos que dar prisa. Párrafo 37, por último. Ahora, como nos damos cuenta, Abraham nunca obedeció completamente. Ahora, de esa manera es con muchos de nosotros. Tan pronto como vamos y hacemos una confesión, pensamos, bueno, miren, nosotros nos hemos unido a la iglesia y vamos a ser personas bastante buenas. Somos vecinos, no perjudicaré que fumemos un poquito. O bien, oh, sí, continúo llevando a cabo mi fiesta de baraja, eso no perjudicará en nada. Pero recuerden, Dios nunca bendijo a Abraham hasta que obedeció completamente. Y Dios no bendecirá a su simiente hasta que ella obedezca completamente, separándose de las cosas del mundo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ven. Amén, mis amados hermanos. Falta un tiempito más. Minutos son muy... aquí en ese espacio de tiempo. Párrafo 38 dice, ahora ven ustedes tienen que salir fuera del mundo. Pero, ¿qué hizo Abraham? Oh, él traía a su sobrino Lot, un miembro de iglesia, un tibio, y a su papá. El anciano fue una mosca en la sopa mientras él andaba por allí, y él se llevó algunas cosas con él. Y nosotros lo tratamos de hacer exactamente de esa manera. Tratamos de meter en las iglesias, dentro de nuestra organización, las cosas del mundo.
Ahora, mis hermanos metodistas, yo les amo. Mis hermanos bautistas, yo los amo. Los mismos que amo a mis hermanos pentecostales, lo que sean. Pero ven ustedes, nosotros estamos tratando de jalar de las cosas del mundo y llevarlas con nosotros, como Abraham lo hizo. Yo no los estoy discriminando a ustedes. Discristianizando, perdón, a ustedes debido a su organización. Únicamente les estoy diciendo a ustedes que no están obedeciendo completamente a Dios hasta que ustedes mismos se separan. Ahora, cuando ustedes todavía van a los cines para ver toda clase de películas, cuando ustedes se quedan en casa y permiten que sus cultos terminen temprano en la noche para que así ustedes puedan ver un programa de televisión sin censura, para que ustedes puedan ir al sótano de ustedes, y algunas de sus iglesias protestantes hacen eso. Y tienen juegos de Funko y cosas así en el sótano, ventas de comida, pequeños bailes amistosos, y lo que es llamado el YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos, enseñando rock and roll. Y escuchen, ustedes mis hermanos metodistas, hace como unas 6 semanas, mi madre, ella también es metodista, me llamó para que fuera a su casa. Y allí en Indiana estaban teniendo un baile de rock and roll en la iglesia metodista que les estaban transmitiendo por televisión, cubriendo las cosas en la iglesia de esa manera. Y les preguntaron, aún el patrocinador, el hombre de la televisión, les preguntaron, ¿no piensan ustedes que esto debería, que la gente los criticará? Dijo, por mucho tiempo la iglesia metodista ha olvidado el arte hermoso del rock and roll. Si Juan Wesley supiera eso, es... se voltearía en su tumba. Ustedes se han inclinado demasiado a las cosas del mundo. ¿Saben que ustedes, metodistas? Por último, el párrafo 40, concluimos. Platiqué con Jacques Schulier. Él es uno de los hombres más finos que ustedes tienen. Ustedes tienen millones de hombres finos en la iglesia metodista. Uno de los mejores. Estoy mirando ahorita el rostro de dos ministros metodistas que son mis amigos íntimos. No hay hombres mejores caminando en la tierra que yo conozca. Eso es correcto. Pero ustedes se están olvidando. Ustedes no se están separando. Juan Wesley fue el que empezó a predicar santificación y que se separaron de las cosas del mundo. Y ustedes, mujeres metodistas, están usando pantaloncitos cortos, maquillaje en su cara. Y no saben lo que el fundador de ustedes dijo respecto a tales cosas como esas. Pero es que ustedes tienen un púlpito débil y un edificio grande. Ese es el problema con ustedes y nos. Solo volteen para reírse de los bautistas. Porque bautistas, ustedes están en la misma condición. Y pentecostales, ustedes están en la misma condición. Ahora solo lo tenemos que corregirlo. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido en la lectura de este nuevo día. Abraham y su simiente, después de el predicado en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, día 16 de abril del año 1961. Si les permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 41. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por este privilegio que tú nos das. Este maravilloso tiempo que tú nos otorgas, Señor, tiempos extras que estamos viviendo, Padre. En Lucas 16, 17 dijiste, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh, Padre amado, entonces, ¿cómo deberíamos portarnos si esta lectura de esta tarde no ha servido para nuestras almas, no hemos hecho nada, oh, Padre amado? Permite que permanezca en cada uno de vuestros corazones todo lo que hemos escuchado y leído, oh, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado, oh Padre. Permita hacerlo de la mejor forma, Señor. Si ya no hay más tiempo, entonces permite que este sea nuestro tiempo, este es nuestro último tiempo. Aprovechale a lo máximo, Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, si el día de mañana tienes un día más para cada uno de vosotros, continuaremos con este compañerismo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente. Hermanos y hermanas, de sus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Señor. De sus moradas, oh Jehová de los
Tú has vencido para mí el libro.
Me